Saludos amigos, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar en contacto con nosotros a través de esta subprogramación Las Puertas del Terror. Para nosotros es un gusto grande poder eh, llegar como siempre a través de esta frecuencia de YouTube los jueves y domingos, pues siempre les decimos a todos un agradecimiento grande, un abrazo gigante a la distancia a quienes poco a poco se van... Eh, Enganchando también en nuestra sintonía. Hay muchos eh, amigos que ya nos vienen siguiendo años y también por supuesto hay personas que eh, están enganchándose recientemente. Hay quienes también por ahí nos están recién encontrando o reencontrando. Eh, después de tantos años que pues eh, lamentablemente hemos perdido eh, contacto. Y digo lamentable pues porque han sido eh, grandes seguidores que nos han acompañado desde la estación de radio las diferentes estaciones de radio que hemos tenido el agrado de trabajar y bueno eh, ahora que ya estamos en una nueva temporada y que ahora pues eh, todo en redes sociales es eh, digamos lo IN en redes sociales llegamos a todo el planeta y pues poquito a poquito estamos buscando una forma de llegar a ustedes y de por supuesto darles una programación que ustedes justamente se la merecen. Hoy vamos a hablar un poco del tema de los famosos monstruos monstruos que han sido mitológicos, monstruos conocidos en la historia, como también obviamente a quienes se le denominan monstruos como por ejemplo a los famosos y grandes asesinos que obviamente en la historia del mundo se los ha conocido o se los conoce. De esto vamos a hablar un poco, monstruos hemos tenido también, por supuesto, quienes hemos sido jóvenes, quienes hemos eh, alguna vez en la niñez asociado la existencia del miedo con un monstruo, porque pues como, eh, digamos que comúnmente los familiares eh, nos dicen, ¿no? Los papás o alguien nos dice, si no haces algo, te cogerá o te llevará el monstruo, si no duermes pronto, decían las abuelas o los abuelos, te va a llevar el cuco, y nosotros asociábamos eso, ¿no? con eh, los primeros monstruos de nuestra existencia en la niñez. Bueno, y a medida que pasa el tiempo, pues vamos eh, conociendo otra clase de monstruos, que obviamente pues los vemos a través de películas, los conocemos a través de leyendas y mitos, y todo esto pues alimenta al miedo que normalmente la gente tiene en su niñez, adolescencia y posteriormente ya pues en su etapa adulta. Queremos agradecer a todos quienes se conectan, gracias ahí a nuestro amigo Vicente Tello, un abrazo mi hermano, gracias del apoyo que nos envía siempre a través de nuestro super chat, así que pues muchísimas gracias por abrir en esta noche el programa enviándonos tu gentil apoyo mi querido Vicente Tello. Bueno, no se olvide que estamos agradeciendo por supuesto a quienes hacen posible. Que estemos siempre eh, mencionando el apoyo, por supuesto. Gracias a Centro de Especialidades Ópticas, les enviamos siempre un abrazo. No olviden al 099-837-9826. Si usted desea hacerse un examen de la vista, si usted necesita eh, tal vez lentes de contacto, lentes de, con marcos, de armazones, hágase un examen. Es muy importante tener en cuenta siempre tenemos que estar pendientes chequeando pues que toda nuestra salud esté en buen estado así que Centro de Especialidades Ópticas le espera para hacerle su examen visual y atenderlo de la mejor manera un agradecimiento grande siempre a Andreita Castro que es su gerente y que nos invita pues a visitar el Centro de Especialidades Ópticas un abrazo grande, gracias en el, en el sector sur de Quito en la Mariscal Sucre les acompañamos y es bueno siempre mencionar eh, la cercanía de dónde está para que se ubique, ¿no? porque muchos me dicen, ¿y por dónde exactamente? Tenemos el, la principal que está eh, diagonal al centro comercial Atahualpa y tenemos también la sucursal que está cerca de, de Almacenes de Espinosa. Usted busque el rótulo con el logotipo que acaba de ver en pantalla y así pues eh, usted tendrá la oportunidad de tener una excelente atención. Yo personalmente pues miren ustedes con mis lentes nuevos. Veo perfecto, es increíble, ¿no? Eh, los filtros que le ponen para que las pantallas de la televisión no le ataquen, para que cuando conduzca no le encandelicen los vehículos. Eh, cuando usted sale al sol, eh, se hacen transition, dice, ¿no? Yo conocía este sistema en la antigüedad como monocromático, eh, iba <laughs> a decir monocromático. Fotocromático se decía, ¿no? En la antigüedad, pero ahora pues se conoce que este sistema se llama transition. Vea usted cómo se aprende también con los profesionales y expertos. Así que, pues, muy contento con mis lentes. Muchas gracias. Por ahí. una anécdota, ¿no? Andreita me decía. Voy a ponerle unos murciélagos a sus lentes y yo me imaginaba andar con los lentes de Batman, pero ha sido que le ponen unas cositas aquí en las en las patitas de los lentes para que no se les recorran, porque estos son un modelo deportivo y pues la patita del lente es recta. Y pues, como que se me iban un poquito para adelante, pero con los murciélagos, le digo la verdad, quedaron espectaculares. Muchas gracias por la atención, mis queridos amigos de los Centros de Especialidades Ópticas. Y bueno, vamos a sortear, nos dice por acá, un LC cosmético para el siguiente domingo, ¿ok? Así que, Andreita, le agradezco mucho por la participación. Vamos a conversar, a ver si me envía la información pertinente para eh, tomar las inscripciones el día jueves y sortearlo el próximo domingo. O sea, Inscribirles desde hoy, el próximo jueves y el siguiente domingo, ¿sí? Vamos a... Ah, ya, ok, ok. Ahora sí le entiendo. Me disculpa, Andreita, pero yo soy también con lenguaje técnico. <laughs> Entonces, eh, usted, el LSE, le entiende, claro. Yo podría hablar de un tratado de libre comercio, tal vez. Pero usted me dice un LC, entonces ha sido un lente de contacto, vea usted. Si usted quiere lentes de contacto, inscríbase desde hoy gracias a Centro de Especialidades Ópticas. Entre hoy, hoy domingo, el jueves que viene y sorteamos el siguiente domingo. Por favor, saludos a nuestra coordinadora María José Chávez, muchas gracias, que también nos acompaña ya en el programa y nos va a ayudar inscribiendo y todo esto a través de nuestro chat en YouTube, por favor, ¿sí? Ingrese usted a nuestro canal de YouTube y en el chat escríbanos nombre, apellido y pónganos que quiere participar por los lentes de contacto de Centro de Especialidades Ópticas. Si no, no participa. Así tiene que poner nombre, apellido, que participa por los lentes de contacto de Centro de Especialidades Ópticas. O si usted desea también un libro de entrevista con los espíritus de Harold Hernández, que ya nos va a facilitar más contenidos, nos decía, y justamente para eso... Vamos a saludar con nuestro amigo Harold Hernández. No olviden también que estamos sorteando un link de la colección de las puertas del terror al final de la programación. Mi estimado Harold, saludamos con usted. Bienvenido, buenas noches. Gracias por estar presente en nuestra programación. Saludos amigos, muy buenas noches. Es un gusto contar con su amable sintonía. Efectivamente, hoy el tema que tenemos para el público... En consideración es el tema de monstruos. De esas entidades mitológicas que pudieran ser reales o no, hay una área de las ciencias eh, parapsicológicas a la que, que, que colinda entre la biología y el estudio de la mitología. Nos referimos a la criptozoología. De ahí derivan eh, seres bastante misteriosos como el famoso abominable hombre las nieves o Yeti o también el famoso chupacabras que en Latinoamérica siempre hizo estragos devorando a ganado eh, vacuno y a gallinas, sobre todo, una particularidad muy interesante del famoso y supuesto chupacabras. Entonces, hay monstruos a lo largo de la historia y curiosamente hay algunos que, algunos monstruos... Eh, que sí, se han podido demostrar científicamente, por lo menos su accionar. Monstruos no. en la política también, ¿no? Esos, ¿no? Los que tenemos un alcalde, sí, sí. Ya que, <laughs> que ya era tiempo que lo saquen. Chao, monstruos. No, y, y lo que más monstruoso que viene, atentos, el 11 de junio. Ya está anunciado también un horroroso paro. Esperemos que no sea la segunda parte del 9 de octubre. El movimiento indígena trabajando para el prófugo de Bélgica. Un llamado especial. Ojalá que el presidente sí ponga ponga disciplina en esas mafias bancocráticas para que bajen intereses. Ahora en pandemia nadie tiene plata y los bancos llaman a amenazar todos los días. El combustible subió al final y es decir, el país todavía tiene un desorden político y es el caldo de cultivo para que los perdedores electorales, comandados por el prófugo de Bélgica, sigan haciendo desmanes y otra vez tras lo quebrado que está el país nos vengan a colapsar. Y hoy en medio en broma, medio en serio, rayo más, digo, ya toca comprarse el saquito de arroz de lentejas y guardarse a ver en tele cómo claro. el rompe la ciudad y uno mirando a ver cuándo se puede trabajar. Así es, mi estimado Harold. Bueno... Ya hemos dicho que nosotros, eh, por respeto a nuestros televidentes y oyentes, no toparemos más temas políticos y es cierto porque es más desgastante, además es más asqueroso y terrorífico, la verdad, y no vale la pena. Así que pues, a manera de introducción, les agradecemos muchísimo a todos por su sintonía y por sumarse al tema. Si usted conoce de alguno de los famosos monstruos de la historia, ¿cuál ha sido un monstruo para usted? Tomemos en cuenta que uno se refiere como monstruo. A algo que es grande, algo que no es común. Ejemplo, cuando uno se, es joven, adolescente, no, se dice me pegué una borrachera monstruosa, dicen. Es por exagerar la cosa, no. Si dicen, por ejemplo, hemos tenido accidentes monstruosos. Hoy leía hace un momento en noticias un monstruoso accidente que sucedió con una de las famosas unidades de la del Metrovía, o sea, dios mío. A uno le sacan la madre en el municipio para matricular el vehículo y al menos si es un vehículo antiguito, pues hasta amortiguadores nuevos le hacen poner y cuando usted sale de la misma revisión, paga el hueco y se reventó el amortiguador. Y miren ustedes las unidades de transporte lamentable, de terror, que hayan accidentes. Imagínense ustedes sus familiares, eh, sus hijos, uno mismo pues toca tener más cuidado, ¿no? Ojalá ya ahora haya gestión en el municipio en unos 15 días con la transición y empiecen a rever estas cosas y por favor es un llamado de atención que empiecen a ver que haya seguridad, porque eso es lo importante. Y hablar de otro tipo de monstruos, como mencionaba, por ejemplo, monstruos legendarios. Existen en la historia monstruos legendarios que en el imaginario colectivo están llenos de personajes que por supuesto mezclan la realidad y la ficción, ¿no? Hasta tal punto pues de que se arraigan en la sociedad, eso hay que decirlo, las leyendas que pasan de generación en generación terminan dejando huellas dentro de las comunidades. Por ejemplo, podríamos hablar de algunas y yo creo que Harold eh, tiene conocimiento de ellos también, por ejemplo. Eh, el, uno de los monstruos mitológicos, o, o un clásico, hablemos así, de la mitología griega, eh, sería, por ejemplo, el hablar de este monstruo de la famosa... Era una mujer que tenía los cabellos en forma de serpiente y que su mirada podía, podía congelar a, a cualquier ser humano. Y curiosamente la derrota el héroe mitológico Perseo y utiliza la cabeza de Medusa como, como un escudo para defenderse de, su enemigo, de sus enemigos. Esto era en la mitología griega. Otro, otro interesante personaje que también había en la mitología griega era llamado Cíclope. Los cíclopes eran hijos del dios llamado Poseidón, el dios del tridente que era dios de las aguas. Y tenían, eran caníbales del territorio de Sicilia y tenían el poder de devorar a las personas. Eran parte de los imaginarios. En nuestro Ecuador también se han generado. De distintas imágenes de monstruos, sobre todo en la mitología mestiza, está el Wiñiwali, que es ese niño que lo ven llorando en las calles, lo adoptan en una casa y luego mata a toda la familia. Está el famoso Chusalongo, el Tintín, que son una especie de duendes sátiros, sátiros con órganos genitales enormes y monstruos. que tienen que a, a las mujeres. Y, al, y siendo seres mitológicos, la actitud monstruosa. ¿Qué quiere decirse por etimológicamente monstruo? Un monstruo es un ser deforme que tiene la capacidad de generar destrucción. Entonces, esa parte es muy interesante. Por eso es que en muchas de las mitologías se habla de fantasmas o espíritus que tienen una actitud grotesca. Ahora, ya a nivel físico, el monstruo sería un ente encarnado que físicamente existido. Y por eso es interesante distinguir que la mayoría de estos entes llamados monstruos en realidad han sido imaginarios ficticios de las sociedades para eh, protegerlas de conductas no ordenadas. Es decir, donde se decía que había un monstruo, era un lugar para no profanarlo, para no agredirlo. Normalmente se decía que un sitio le pertenecía a un monstruo para que ese sitio fuese sagrado y las personas no lo agredieran ni lo contaminaran. Entonces, eso era bastante interesante. Recordemos que en la mitología griega, la diosa Afrodita o la diosa Venus, que era la diosa del amor, esta diosa Afrodita a veces inducía. De, con su hijo Cupido, el que la, o Eros, el que lanzaba las flechas de los dardos amorosos. Inducía que la gente tuviera relaciones íntimas en los templos. O Será gente tan desesperada que tenía, ese, eróticamente hablando, que tenía ese tipo de conducta. Uh -huh. Esa conducta se le llama, eh, se le llama hierofilia. Es, una, es un tipo de desviación sexual, de parafilia, eh, de conducta distorsionada de la sexualidad que le induce a las personas a tener excitación erótica en lugares donde hay templos religiosos. Y muchas de o estas sea, una personas, animadversión, como quien diría. Diríamos más bien una atracción, una excitación sexual hacia... Demoníaca. La... Claro. Y al, mismo tiempo, y al mismo tiempo, esa actitud depravada de irrespetar los lugares sagrados, en la mitología se la castigaba haciéndola convertir en, en monstruo a la persona. Es decir, la persona que tenía intimidad erótica en un templo terminaba convertida en un animal. En nuestra mitología mestiza, por ejemplo, a las personas que vulneraban el, 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 la, la pureza del hecho conyugal, que, que, que vulneraban la... la digamos, la, la seriedad del matrimonio y se interrelacionaban con otras personas en un vínculo de tipo erótico, se convertían en gagones. ¿Qué eran los gagones? No sé si han visto en la reproducción erótica de los lobos o de los perros, existen las, las posturas físicas que tienen para, para generar la fecundación. En el, en el último momento del acto sexual, el perro hace un giro y queda de espaldas a... A la, a la hembra de su especie. O sea, hacen malabares de ellos. Sí, sí, hacen por ahí su salto del perro en vez del tigre. Y eso, <laughs> ese tipo de actitud le llaman la gente amarrar, amarrados. Claro. Quedan, quedan, y se supone que los gagones eran una especie de monstruo que sucedía cuando el compadre, el que había sido el padrino de bautizo, se metía con la comadre que era la mamá del niño bautizado. O al revés, cuando la cuando el papá del niño bautizado se metía con la con la mamá con la que era madrina por eso es que había ese dicho popular en las comunidades, que compadre que no se acostaba con la comadre no era compadre. Es. Era ese tipo, ese tipo de, 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 de lenguaje popular y en la mitología se decía que al que tenía sexo con una persona que estaba fuera de su entorno y peor que era su compadre, porque el compadre es como el papá suplente en claro. el caso de que fallezca el papá. Así y, es. en ese caso, y en ese caso se convertía en gagones. Era una especie de, de perros amarrados que aullaban por su erotismo salvaje. Y en la mitología griega también había esa conducta. La diosa Afrodita, como era muy libertina o más bien muy divertida en su estructura erótica, inducía que hubieran ese tipo de cosas. Y se cuenta que el último amante que tuvo la diosa Afrodita fue asesinado por un jabalí. Era justamente el joven Adonis, un cazador. Y este jabalí lo hirió en su pierna y murió desangrado Adonis en los brazos. Y este jabalí era uno de los monstruos o, ani o seres animalizados que surgió de esos templos donde ella, con las flechas de su hijo, inducía a la gente a una conducta erótica descontrolada. ¿Qué significa todo este lenguaje mitológico entonces? que los monstruos estimados Rayo Man a veces son parte de un imaginario para meterle miedo a las personas pedagogía del castigo y decirle si tú no actúas con esta ética te conviertes en tal monstruo entonces también han sido parte de ese imaginario otro monstruo este clásico Rayo Man y no sé si puede buscar también información online que hay debe haber un montón el famoso monstruo del lago Ness así así tenemos es información proceso? de eso Perfecto, entonces de eso sería. Me están pidiendo por ahí en el chat que hablemos del monstruo del lago Ness, que es un clásico también. Así es, bueno, justamente pues haciendo una especie de descripción, digamos así, ¿no? Y parte, inclusive estoy procurando hacer descripción gráfica. Eh, hablábamos hace un momento de esta famosa medusa, que obviamente, pues es una mitología griega que dicen que se convertía en piedra a todo lo que osaba mirarle fijamente a los ojos. Eh, con serpientes en su cabeza, este monstruo fue decapitado por Perseo, el héroe que luego usaría su cabeza como un arma hasta que se la entregó a Atenea para ponerla en su escudo. Este era pues una de las tres hermanas de Gorgona y la única que poseía el don de la inmortalidad, según la mitología. Él eh, probablemente uno de los monstruos más famosos de la antigua Grecia y que había pues servido como fuente de inspiración para artistas de la talla de Rubens o eh, de Caravaggio, eh, quien pintaría la cabeza de la Medusa de esta obra que por supuesto se encuentra sobre estas líneas. Eh, muy interesante, pues, eh, también eh, hablar de la medusa, que, pues, se dice eh, que también eh, sería uno de los monstruos que atacaba a las grandes embarcaciones en, en, el, en los mares, ¿no? Sabemos que, pues, eh, esto también ha sido un motivo de, de historia, de una historia que a, a la larga, pues, obviamente, ha. Ha pasado, digamos, de historia o de cuento en cuento, de mito en mito, de, de algo que obviamente no sabemos si en realidad habría existido o no, pero eh, datan las bitácoras, eh, se habla de que, obviamente, pues muchos eh, capitanes y quienes fueron parte de una tripulación eh, escribieron ¿no? en sus bitácoras del decir que emergía de los mares una 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 ¿cómo se diría? Una, un monstruo justamente es la descripción que le dan, ¿no? En la en la descripción esta técnica emergía un monstruo que prácticamente se tragaba las embarcaciones, se hablaba de una medusa gigante, una especie de pulpo inmenso que aparentemente pues ha sido uno de los protagonistas de los. de las del hundimiento de grandes navíos. Y además, podríamos decir, en estos casos, también, que han sido parte de esa mitología a través de los tiempos. que se ha ido compartiendo como una historia. y una historia entre los, las diferentes generaciones. y que, pues obviamente, han causado gran terror en, la, en, en toda la historia de la humanidad. Porque ahí estamos hablando de. Los años 40, los años 50 o mucho antes de los años 30 y ya vamos a hablar justamente de ese famoso eh, monstruo de lagones que por supuesto todas estas cosas se les viene asociando de alguna manera también eh, con la supuesta existencia de seres de otros mundos se dice porque... Obviamente una tecnología tan avanzada como la que tenemos en tal sentido se dice es de otro mundo, pero monstruos que aparentemente no serían posibles eh, ser eh, creados o por lo menos tenerlos en, en el conocimiento, digamos, de nuestra, de nuestra existencia de animales o razas extrañas, eh, de, de razas tan gigantes como las que aparentemente se tenía en la antigüedad y se conocía justamente que era en la época de los dinosaurios. ¿Dónde podríamos hablar, pues, de que un dinosaurio de estos podría ser tranquilamente la mascota de uno de los seres antiguos que habitaban el planeta Tierra? Entonces. vemos que han eh, quedado en este planeta. desde su existencia eh, principal, una cantidad de rezagos. se podría decir, de una civilización antigua. Ahí hablábamos del famoso Yeti, pie grande y otros que obviamente también han sido clasificados como monstruos que viven obviamente apartados, se dice obviamente también, de eh, las civilizaciones humanas que se conoce, por ejemplo, viven un poco lejos o bastante alejados de las ciudades, principalmente. Ellos no son parte de una ciudad, no son parte de una. de una mezcla de culturas, inclusive, sino son. Mitos porque están ocultos, mitos porque están lejos, porque no se dejan ver, porque no se dejan documentar. Como muchos de los casos que en la historia de la humanidad siguen siendo esos mitos, se siguen alimentando los mitos, porque esto se los conoce como la parte oscura u oculta de la realidad que existe en nuestras, en nuestro mundo. Vamos a enviar un saludito rápidamente a quienes se conectan ya a nuestro chat. En YouTube, gracias. Recuerde que los lentes que estamos sorteando, gracias a Centro de Especialidades Ópticas, pueden ser eh, lentes de color, estéticos, ¿no? Si Harold, por ejemplo, quiere hacerse los ojos verdes antes de que. Antes de que se golpee por ahí los ojos, mejor se ponen los lentes de contacto y se hace verdes. Aquí. Así que si usted desea lentes estéticos, lentes de contacto, inscríbase entre hoy, el jueves, y sorteamos el siguiente domingo. ¿sí? Ahí vamos a sortear un par de lentes. Eh, verdes lentes de contacto gracias a centro de especialidades ópticas por acá nos dice Pato Darwin buenas noches y en sintonía saludos desde el sur de Quito muchas gracias estimado amigo eh, Bradley dice acá saludos rayoman desde el centro de Quito Evelyn Ar Atiencia hola dice qué gusto poder disfrutar de un programa de terror tan real y profesional qué gusto mi querida Evelyn Dios te pague por esas palabras Qué gusto poder saludarte y tenerte como una más de nuestras televidentes y oyentes. Javier nos dice buenas noches chicos, por favor envíen saludos a los hermanos Hacho, siempre están pendientes de la programación, éxitos y bendiciones, muchas gracias. Antonio también nos saluda acá, nos dice saludos cordiales desde monjas. Saludos desde el Centro Histórico de Quito, saludos a la familia Narváez Armijos, gracias por su sintonía. Eh, Luis Andrade dice, especialidades ópticas, eh, dice, para ver mejor a cualquier monstruo en la oscuridad. <laughs> muchas gracias. ¿Por qué en la papeleta? Eh, sí, pues por ver eh, cualquier monstruo que a veces eh, <laughs> se presenta en las papeletas, y eso sí es cierto, y después andamos arrepentidísimos. <laughs> bueno, eh, también eh, muchas gracias, no se olviden. Que el, el, el nombre completo sería Centro de Especialidades Ópticas, porque sus siglas o su. Eh, digamos eh, el, su resumen en nombre sería CEO. La C, la E y la O. Esas serían las siglas con las que se identifican. El Centro de Especialidades Ópticas. Entonces, póngale así, mi amigo, su nombre y apellido y participa por el. El premio que estamos sorteando la próxima semana. Buenas noches, dice con la bendición del de arriba. Una vez más, conectado, saludos, Rayo. Yo no sé, mis respetos, es mi estimado Giovanni Puyupac, sí, no, no le estoy reclamando nada por si acaso. Pero yo no sé por qué a veces expresan así: el de arriba, el de arriba. Yo siempre digo, ¿no? Un saludo para Chuchito, aunque sea, o para Dios, para Jesús, o cual sea de los altos que estén arriba, o a lo mejor no sea a ellos, ¿no? A lo mejor sea su jefe porque vive en el segundo piso, entonces dice el de arriba, o tal vez sea alguien más que colabora en casa y vive en un piso alto, por eso dice el de arriba ha de proveer. Pero yo siempre. Hay un siempre... buenísimo. Ah, hay un cacho buenísimo. No sé, usted que, que estuvo también en el programa de humor, el, el cuando el de arriba me dé plata. Sí, claro, usted, y de es... ahí él dice el de abajo también que ponga algo. <laughs> sí o no. Un clásico ese cancho. Clásico, así es. Bueno, muchas gracias, mi estimado Giovanni. Un saludo grande. No pretendo reclamarle nada tampoco, pero digo yo, sí sería bueno hablarle a Dios en este caso, si es a Él al que se refiere, o a cualquiera de los santos que se pueda tener que son influencia energética en nosotros, con un poquito más de respeto, digo yo, ¿no? Porque al de abajo sí le podríamos hablar como sea, porque al final es el rey de las tinieblas y puede ser... Eh, don Sata, como yo le digo, o cualquier demonio que por lo regular le hablamos insultándolo, porque de eso se trata, hacer que se vaya. Pero yo creo que traemos buenas energías cuando decimos: Dios bendito, ayúdanos, Virgen María, si es de creyente, Virgen Guadalupana, Virgen del Quinche, la que usted quiera, porque a la final todas son las mismas, o todos son los mismos, pero les tratamos de acuerdo a su cultura, con un nombre diferente, nada más, ¿no? Ok, eh, por acá, Ana Pillajo nos dice saludos, Man desde el sur de Quito, escuchándote a los tiempos, muchas gracias. O es como, por ejemplo, a mí me estorba, no sé por, no sé si a usted le pasa, Harold, pero yo no, yo no he hablado así, no me gusta y no me acostumbro y lo critico siempre. Que yo, por ejemplo, esté hablando en tercera persona y diga, eh, bueno, Rayo Man es un eh, locutor de radio que viene más de 20 años trabajando y, bueno, pues Rayo Man va a cumplir 25 años de. Perdón, ¿Qué? 22 ¿Qué? años ¿Qué? de programa. No es cierto, si soy yo, pues yo, yo digo, entonces yo vengo trabajando 22 años, yo vengo haciendo un programa que va a cumplir 22 años al aire, no, yo mismo estoy hablándome en tercera persona, describiéndome como que fuera otro. David, yo dice, David Narváez, ahí deja ver su número de WhatsApp y todo, quiere participar, saludos a Harold, dice que no se olvide eh, de enviar un saludo, dice, pero ahí lo tienes, a ver, dice... Saludos, Harold. Me olvidé de enviar tu saludo, dice. Ok, pero ahí lo tienes. Gracias. Redito y Harold, felicidades a su programa. Bendiciones, muchas gracias. Eh, Vicente dice: Una pregunta, amigo, dice. ¿Qué océano o en qué océano existió el kraken? Dice, ¿en qué es, es escenario de la mitología? Ya vamos a hablar un poquito de esos eh, monstruos gigantes, mi estimado amigo. Por supuesto, tenemos algunos eh, de los que podemos hablar. Por ejemplo, me enviaban acá sobre Leviatán, que obviamente es conocido como eh, un monstruo que aparentemente... Eh, no, que representa, sino que es el mismo diablo, el mismo demonio disfrazado de un gigante monstruo que eh, ha, ha llegado alguna vez a la tierra. Eh, saludos, nos dicen por acá, por favor, gracias. Um, no le veo el nombre bien. A Arian <laughs> nombres de extraños. Por acá eh, me envía: Hola, dice Hernán, participo por los lentes de contacto de Centro de Especialidades Ópticas. Muchas gracias. Ahí sí nos ha enviado bien Hernán Saca. Sí, Libisaca, ok ahí está, muy bien. Entonces, tengo unas letritas bien chiquitas acá en la computadora y por más excelentes lentes que tengo, le voy a hacer un, un pequeño zoom, si no estoy aquí como a dos metros de la pantalla y ahí, ahí sí está perfecto. Nos dice acá, hola, buenas noches, quisiera inscribir a mi hermana, dice, para los lentes de contacto, Angélica Vinuesa, muchas gracias, fuerte abrazo, muchas gracias mi querida Ariel, ahí la escribimos entonces, le inscribimos a su hermana, Angélica Vinuesa. Ojalá se ganen los lentes, con mucho gusto. Próximo domingo el sorteo, atentos. Buenas noches, quiero participar por el link de las historias de terror. Muy bien, Johnny, gracias, estás participando. Eh, por acá nos escriben... Vamos a, las, a los mensajes que llegan en este momento. Omar Recalde dice: Saludos, Rayo Jaro, el excelente programa. Nos saludan desde el bosque, vea usted, siempre escuchándoles. Freddy Paredes, no sé si sea el periodista, pero dice: Rayo, buenas noches, saludos a mi esposa Beatriz. Aquí en sintonía, como siempre. Steffi nos dice: Saludos a mi nena. Saraí vea usted qué nombre tan bonito. ¿eh? Saraí Kairi por eh, primera vez escucha tu programa. Bendiciones, dice, y qué bonito volver a escucharlos. Qué lindo saber que ustedes están reencontrándose con nosotros, amiga Steffi. Un saludo muy grande, muchas bendiciones para tu hermosa nena Saraí. Y que bueno, sigan escuchando y sintonizando siempre. No olviden, jueves y domingos, 21 horas, estamos en este su canal de YouTube, Señal HD. Retransmisión en Facebook Live. Y los miércoles a las 20 horas 30 en un segmento dentro del programa Área 51 de Radiovisión en la frecuencia 91.7 para Pichincha y 107.7 para El Guayas. Bueno, ahí estamos entonces. Reito una pregunta. Slenderman es considerado como un monstruo. Adriana Salazar o Adrián Salazar, perdón, dice... Y el necronomicron para una próxima, dice saludos Rayo. Claro, hemos hecho especiales, algunos especiales, pero lo vamos a tomar nuevamente. Ese es un tema muy interesante. Un libro hecho de piel humana. Un libro hecho inclusive con piel de animales en algunos casos. Y con rituales que aparentemente traen a espíritus o demonios nuevamente a la vida o a nuestro plano terrenal. De eso hablaremos. Diego Almeida nos dice: Buenas noches, Rayo. Excelente programa. Dios les bendiga. Saludos al amor de mi vida, Nancy. Nancy Correa y a mi bebé dice que los amo muchísimo. Muchas gracias Diego, le enviamos el saludo importante entonces a tu esposa y por supuesto a, a su amor de la vida que es Nancy. Correcto, saludos Rayo Haro, nos dice Milton Navarro. Pues hay una gran cantidad de monstruos legendarios que podemos hablar en la mitología justamente. Estas... Eh, estas mitologías impresionantes que por supuesto nos, eh, nos invitan a veces como que a soñar un poco también no porque uno se puede imaginar cómo habrá sido en su época porque hablamos de la época de los monstruos es una época legendaria como se dice mitológica eh, que básicamente pues no ha sido no ha sido una forma de describirlo de una forma exacta se podría decir también en algunos casos pero quienes han dejado tal vez un lienzo en el cual lo han dibujado o lo han representado. Entonces ahí sí, pues básicamente podríamos tratar de conocerle a uno de estos eh, monstruos de la antigüedad. Se hablaba del Kraken, justamente, que es esta criatura monstruosa de las sagas nórdicas, ¿no? que habitaba en las profundidades marinas, se dice, y que andaba al acecho de los marineros. Mire usted, el acecho de los marineros es lo que básicamente nos dice esta mitología. Eh, y justo hablábamos de este monstruo que emergía de, del fondo del mar. Y se dice que así pues se llevaba los eh, grandes navíos hacia el fondo. Esto como digo nuevamente viene siendo una, una parte de la historia. Porque aquí no hablamos de... No hablamos de algo que tal vez habrá sido no real, o sea, hablamos de que hay historia documentada de parte inclusive de los capitanes de los grandes navíos, que obviamente en sus bitácoras, por lo menos, alcanzaban a, a describir cómo murieron en tal caso, porque eso sí se ha encontrado en las bitácoras, a veces inclusive en los barcos vacíos. Y esto, pues, en la saga irlandesa de Orbard, se asegura que se trataba del monstruo más grande del mar, el Kraken capaz de engullir hombres, barcos e incluso ballenas, en lo que en la realidad fue un calamar gigante que posteriormente se conocería como el kraken. Término, <coughs> perdón, término noruego que se refería a algo retorcido. Sin embargo, esta leyenda tiene matices que la dotan de mayor eh, eh, veracidad, ¿no? Que el resto, pues las fuertes, las fuentes de la época aseguraban que esta bestia podría medir en torno a 12 a 14 metros de longitud. Imagínense ustedes, qué grande, capaz de devorar eh, chacalotes y amenazando a los barcos en alta mar. Este calamar dicen que se ganó por propio un puesto en la literatura haciendo apariciones a los trabajadores del mar de Víctor Hugo o 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Él también lo mencionó o mencionó a estos monstruos en sus obras literarias. Entonces, eh, hablamos también, Harold, no sé si tú sabes un poco de información. Eh, voy a buscar una imagen de este famoso megalodón. No sé si tú has escuchado este, este término un mega impresionante gigante tiburón que supuestamente vive en la parte más oscura y profunda del océano y que obviamente pues se dice que inclusive algunos han tratado de capturarlo pero es imposible por el diámetro y por la cantidad o el, el, el peso, el, el diámetro justamente que tiene que es obvio un monstruo que vive en el mar. No sé si has escuchado sobre esto, incluso una película salió. Bueno, sí, efectivamente, vamos a ver también, ya como mencionas que el mismo Julio Verne en su literatura también marcaba un clásico escritor de ciencia ficción y algunos le llaman el profeta de la literatura, este brillante Julio Verne que ha sido eh, también objeto hasta de, de culto poético en países como el Ecuador, que lo mencionan algunos escritores como el Fernando Artieda, el megalodón, en cambio, se trata de un tiburón gigante que debió haber existido en las en la época de las cavernas. En la, en la actualidad hay los tiburones blancos, y que son de las especies más grandes de tiburones que hay entonces el megalodón fue una de las especies gigantes de la humanidad antigua ¿Qué causó la extinción de estos pulpos gigantes de estos tiburones gigantes el cambio climático en la era de las cavernas al parecer las aguas en la edad de hielo se enfriaron en algunos territorios no todo el planeta se congeló somos tres cuartas partes de agua y muchos de los alimentos de estos peces se huyeron a otros sitios estos peces gigantes no pudieron sobrevivir en la la nueva adaptación y por eso se extinguieron los megalodones antiguos, se extinguieron estos pulpos gigantes como el kraken. Ahora, posiblemente si las leyendas que cuentan esos marinos del siglo XVIII son reales, este kraken o pulpo gigante de la mitología todavía escandinava pudo haber causado a lo mejor más de un accidente es eh, porque las leyendas cuentan que el kraken era del tamaño de una isla flotante es decir que eran animales enormes de épocas cavernarias digamos y justamente estas especies en realidad se extinguieron, pero quedaron en el imaginario colectivo. No sé si ha fijado Rayo Man en los niños, a lo mejor en su hijo, si sí pasó la edad del culto a los dinosaurios. En los chicos también hay el culto por monstruos o por animales fantásticos que existieron en la época de las cavernas. De hecho, de eso han hecho muchos eh, típicos conocidos ahora juegos. No sé si ha visto no los juegos de video. Obviamente los hacen con la influencia también de esos eh, famosos monstruos. Bueno, por acá Leonardo Barrera nos envía que quiere participar con nosotros a través del programa. Así que pues con gusto le vamos a contactar para que sea parte de nuestra programación. Vamos a ver si nos contesta el amigo Leonardo. El número marcado es incorrecto, dice mi estimada... Coordinadora, por favor, si lo podemos certificar, a ver si está bien copiado, veamos 098, no, está mal copiado mi estimada María José, pongámonos los lentes, por favor, para copiar el número, a ver si me lo copia nuevamente en, en el WhatsApp para poder marcarle, cópiele bien, yo veo un número en el mensaje que está en el, en el chat y veo otro en el que usted me acaba de escribir, por favor, si me ayuda con eso. Vamos a ver, son las 21 horas con 39 minutos. Vamos a hacer contacto con las personas que se están eh, poco a poco sumando con nosotros a esta programación. Agradeciéndoles muchísimo por su excelente participación, como siempre, en eh, este programa. Pilas con las comunicaciones, vamos al aire en, en segundos. El número para que usted se comunique con nosotros es el 0992-871210. Si desea llamarnos o que le llamemos, envíenos un mensaje. Si usted desea participar también a través de Zoom, envíenos un mensaje que nosotros le hacemos llegar el link de invitación para que se conecte y participe en vivo en esta programación. En esta noche que estamos conversando y hablando un poco respecto a los famosos monstruos. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos con más de... Las puertas del terror. ¿Quieres ser nuestro auspiciante? Atento a esta información. Reactívate, Ecuador. ¿Quieres vender más y que más gente conozca tu negocio? Realiza tu producción audiovisual con nosotros en Rayomán Producciones. Hacemos tu publicidad en audio a un costo muy conveniente. Comunícate al 09 92 87 12 10. Además pautamos en todas nuestras redes sociales 09 92 87 12 10. Rayomán Producciones. Centro de especialidades ópticas. Que ofrece examen visual computarizado. Lentes de contacto. Terapia visual. Certificados visuales para escuelas e instituciones. Convenios empresariales. Optometría geriátrica y pediátrica. Profesionales al servicio de tu visión. Contamos con todo tipo de materiales y tratamientos para tus lunas antirreflejo Filtro luz azul. Transition en plástico, policarbonato y finis. Además, lentes bifocales. Progresivos. Lentes de lectura. Entre otros. Asesoramiento visual personalizado. Gran variedad de armazones. Tu estilo, tu visión a otro nivel. Matriz, Avenida Mariscal Sucre, S12-106 y Zapotal. Diagonal al Centro Comercial Atahualpa. Sucursal, Avenida Mariscal Sucre, S11-139 y Michelena. A pocos pasos de Almacenes Espinosa. Envíanos tu WhatsApp al 099-83-79826. Centro de Especialidades Ópticas. Te espera. <laughs> Suscríbete a nuestro canal de YouTube www.youtube.com Las puertas del terror. Activa la campana de notificaciones. Suscripción totalmente gratuita. Continuamos con más de Las puertas del terror. Continuamos con más, muchísimas gracias a quienes se siguen uniendo con nosotros a la transmisión. Está con nosotros en línea Leonardo, buenas noches, mi estimado Leonardo, ¿desde qué sector de Quito te comunicas tú? Buenas noches, Rayito, buenas noches Jalo, yo me comunico desde Guamaní. Desde el sur de Quito. Perfecto, mi estimado Leonardo, cuéntanos, ¿tienes algo que aportar para el programa adelante? Sí, quería preguntarle a Jalo y a usted, Rayito. No sé si se acuerda que yo le conté que hace un mes mi hermano falleció y, y que al último se comunicó con mi mami, le vino a ver a mi mami y dejó botando la ropa, todo eso aquí, cuando no le encontraba a mi mami aquí, no sé si se acuerda, Radito. Sí, sí, algo, algo, me recuerdo me que nos comentó. Ya. Eh, de ahí ya empezó todo en la casa era todo normal pero ahora ha empezado, por ejemplo, estamos en la cocina y pasa ah, se azotan las puertas estamos estoy, digamos, estoy yéndome a bañar así golpean en, en el baño la pared, salvo a ver no hay nadie, como el baño da la, al, al patio eh, no hay nadie y así se, se ha vuelto medio bastante pesadín, pesadín y igual mi comadre, la esposa de mi hermano que sí le va a visitar, que le va a visitar, que le dice que está bien, pero pero que él no puede irse todavía porque quedaron unos papeles en arreglar de un de un dinero, de un dinero que mi hermano ha salido a ver en el banco y, y le está, y bueno no sé, yo como le digo, mi comadre me cuenta que mi hermano mismo le dice qué tiene que hacer en los sueños Dice mi comadre que entre sueños de él que ve y le y viene y le dice, mira, mi hija, tienes que hacer esto, esto, así. Yo no sé, yo sinceramente, Rayito, eh, yo lo que me cuenta la comadre a veces, yo sé que es mi comadre, es mi familia, pero yo digo, quién sabe, después está media loca, no sé si me entiende, tal vez, Rayito. Así es, así es. Eh, Vamos a hablar un poquito de esto, mi querido Leonardo, ¿te parece? Gracias, Rayito, disculpe y una buena noche y Harold igual, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, mi querido Harold, ¿qué podríamos eh, mencionarle como una especie de, no sé si, eh, digamos, de respuesta como para poder erradicar este tipo de cosas? Pero ¿cuál es, digamos, tu punto de vista, Harold, sobre el tema? Bueno, normalmente hay que tener en cuenta, la paranormalidad tiene dos vías. Lo que emiten como mensaje o energía los espíritus y lo que reciben las personas que son sensibles, que tienen más habilidad mediúnica. Eh, eh, puede haber que los entornos sean pesados, pero que lo que determina realmente un hecho paranormal es que suceda una fenoménica, una aparición, ruidos distintas cosas y que no solo lo perciba una persona. Cuando un hecho ya tiene este tipo de trascendencia mediúnica, eh, ya lo perciben más personas. Entonces, esa, esa primera parte es importante. En segundo lugar, eh, sí, como dice el amigo, siempre es importante eh, también evaluar psicológica o hasta psiquiátricamente, porque muchas veces eh, lesiones en determinadas áreas cerebrales van a determinar la supuesta aparición de fenómenos. Hay un área del cerebro que se se llama circunvolución angular cuando cuando están haciendo neurocirugías en esas áreas las personas sienten que se desdoblan hay áreas también del cerebro como la amígdala que procesan miedos y que va a tener que ver a veces con las apariciones de fantasmas es decir siempre hay que descartar dentro de lo neurológico que no sea una lesión y lo importante además qué es pasa de que, qué de pasa eso debe, ¿Qué la, pasa? la edad, la edad, la edad. Entonces, lo importante es que además de que exista esta datación clínica, eh, también se evalúe energéticamente un lugar. Nosotros por eso, así como en el mundo del, de las ciencias jurídicas se dice que la persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, la presunción de la inocencia, en nuestro lenguaje, en cambio, el fenómeno paranormal existe, pero en cambio hasta que se lo demuestre. Porque hay veces que puede ser imaginación, hay veces que puede ser, eh, tiene explicaciones físicas. Nosotros siempre vamos con la posibilidad de descubrirlo y por eso no tratamos de loco, de perturbado a nadie. Hay veces que en los lugares que menos espera se encuentran estos fenómenos y nosotros tenemos la tecnología para filmar y obtener evidencias de audio en estos lugares. Ok, muchísimas gracias. Agradecemos a Steffi. Steffi, gracias por conectarte. En nuestro programa y por colaborarnos también en nuestro super chat. Qué gusto. Recuerden que quienes colaboran Otro en el super monstruo chat. Que nos dicen, estarán no sé pelea... si le ha escuchado. ¿De quién? El monstruo del lago Ness. Nos están diciendo si sí, podemos sí, hablar sí. rayito del monstruo del lago Ness. Ya vamos, Ness. ya vamos con esta información. Le decía muchas gracias a nuestra amiga Steffi porque. Eh, se conecta a nuestro super chat y por supuesto con esto usted está participando por el sorteo de un iPhone 12 así que gracias a quienes van ingresando a nuestro super chat todos van quedando en el registro al llegar a los 100 mil suscriptores estaremos eh, participando por el sorteo de un iPhone 12 gracias a quienes nos dan su me gusta Estamos casi 200 conectados ahora en el canal de YouTube. Le rogamos por favor tome su mouse y póngale en me gusta, manito arriba, pulgar arriba. Si no se han suscrito todavía, por favor suscríbase. Es gratuito para que esté atento a todas nuestras transmisiones. Y muchas gracias por supuesto por seguirnos, por recomendar nuestro canal a sus amigos, familiares. Y así nos vamos reencontrando nuevamente con los amigos que nos hemos perdido durante esta temporada. Saludos en el sur de Quito. Enviamos a Darwin Topanta, Vicente Tello. Gracias por seguir. En sintonía conectado, Carmita Nicolalde, también muchas gracias. Eh, qué bueno, eh, muchas gracias también que pues están pendientes de esta su programación. Qué gusto poder eh, saludarles a los amigos que se encuentran en sintonía desde otros lugares del mundo. Por acá nos envía saludos, dice saludos, Raito y Harold desde España. Nos dice: Acá estamos amaneciendo con las puertas del terror. Son unos crack, dice y nadie los para en su programa. Bendiciones, Isaac os saluda. Qué gusto, muchas gracias. Muy amables. Qué chévere saber que están en, desde otros lugares del mundo también sintonizando esta programación. Pues para ustedes, un gusto grande recibirlos en esta noche de programa. Buenas noches, mis compas. Como siempre dice, les saluda Esteban Arce. Un saludo para Rayo y Harold. Muchas gracias. En nuestro chat de YouTube también se siguen inscribiendo para los diferentes premios. El saludo grande para los amigos que poco a poco van inscribiéndose para el sorteo del link de la colección y el libro Entrevista con los Espíritus que sortearemos hoy. Y la próxima semana, el próximo domingo, estaremos sorteando un par de lentes de contacto gracias a Centro de Especialidades Ópticas. Saludos, dice, quiero participar en el sorteo Elizabeth Mora. Ok, estás participando Elizabeth, muchas gracias por tu sintonía. Eh, por acá nos dice Tatiana Pinargote pregunta cuando te ocurre el desdoblamiento astral hay posibilidades de ver cosas extrañas hay alguna persona que afirma ver seres mitológicos si es así pues deciden o poder revisar su libro de vida dice alguien acá Tatiana Pinargote Andrés Farías dice excelente programa esperando con ansia siempre rayos saludos desde Colombia vea usted Colombia tierra querida gracias por su gentil sintonía un abrazo grande a nuestros grandes amigos y amigas desde Colombia por acá nos dice eh, Alex Navarro, buenas noches, Rayo y Harold, saludos desde la Michelena, excelente programa sur de Quito, gracias. Leonardo, ya nos comunicamos con él. Moni Dávila nos envía saludos por acá, dice buenas noches a todos, ya en sintonía. Eh, Rayito, María José y Harold, un saludo grande. Fabián Brito nos eh, saluda desde Santo Domingo. Siempre les veo, dice, consulta. Las sirenas se les cataloga como monstruos marinos, excelente tema, muy buen programa, muchísimas gracias. Luis Gonzalo de Faz dice, buenas noches rayo, el Leviatán es un monstruo encerrado en el centro de la tierra, es el destructor traducido, dice así se dice traducido, es el Leviatán, el traductor, perdón, el traducido es destructor, y se describe en las cartas apostólicas como un cuadrúpedo, ave y reptil. Cuéntame, Harold, ¿qué sabes tú de este... Famoso monstruo marino, o se dice si son monstruos marinos, pues de hecho las sirenas se dice que más bien tienen una fisonomía femenina, que son mitad de cuerpo de mujer y mitad de pescado o pez. ¿Qué opinas tú de esto? En la mitología se habla siempre de las sirenas. ¿Son monstruos o qué son? La palabra leviatán y las sirenas, eh, más que las sirenas, al contrario de lo que uno imaginaría, son monstruos, son, eh, se decía, aparecen mencionadas en el libro, justamente La Odisea, del poeta ciego y escritor Homero, que en su obra La Odisea, donde Ulises hace un viaje largo y es atrapado por monstruos y terribles circunstancias, en uno de los viajes, eh, sus, eh, su flota de marineros se enamora de unas bellas y sensuales mujeres eh, que, cuyo cuerpo está solo a la mitad hacia arriba, eh, se puede ver, el resto tiene una cola de pescado y que cantan muy bien. Entonces, el canto de las sirenas enloquece, seduce y enamora a estos marinos que acompañan a Ulises, y estas sirenas los secuestran al fondo del agua y mueren ahogados. Entonces, las sirenas, al contrario, usan la belleza, pero su parte de monstruo estaría en que la otra parte de, de su cuerpo está formada por una cola de pescado. Y eso las hace bastante llamativas en ese sentido. Por otro sí. lado, el leviatán que nos preguntaban también es una figura del lenguaje hebreo. La leviá quiere decir especie de, de serpiente enrollada. Es decir, leviatán ya no es un pulpo como en el caso del kraken, sino una especie de serpiente gigante que también ataca todas las, eh, las navegaciones acuáticas de distintas flotas navieras. Bueno, interesante, sí, hay una información media. Eh, extensa sobre este conocido leviatán pues que desde el hebreo leviatán enrollado significaría no y es una bestia marina nar eh, narrada en la biblia su creación por dios se encuentra en el génesis y job eh, describe que su aspecto físico eh, son con las semejanzas a un dragón ahí en pantalla estamos viendo más o menos cómo sería la destrucción de leviatán es un grabado hecho en 1865 por eh, gustave dorr el grabado representa a Dios venciendo al legendario Leviatán, eh, inspirado también por Isa 27.1. En ese día, pues el Señor castigará en su, con su espada, eh, su espada feroz, grande y de gran alcance. Leviatán, la serpiente que se desliza, Leviatán, la serpiente enrollada. Él destruirá al monstruo del mar, Leviatán. Eh, de su boca salen hachones eh, de fuego centellas de fuego proceden de sus narices las cuales botan humo como la de una olla o caldero que hierve su aliento enciende los carbones y de su boca sale llamas eso describe Job en el capítulo 41 19 22 de la Biblia ¿no? Esto es eh, muy interesante porque pues básicamente estamos hablando de temas que son reales, que vienen de la mitología, de la historia, la historia bíblica, que nos habla de la existencia de estos monstruos en el principio de los tiempos. Vamos a enviar un saludo muy grande a los tiempos. se conecta por acá nuestro amigo John, desde Panamá. Qué gusto saludarte, mi estimado John, John Channel. Qué gusto grande, gracias por tu colaboración a través de nuestro super chat. Vea usted, ahí nos hace una colaboración en el super chat. Te agradezco mucho, a mi hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios te multiplique todo lo que nos eh, ayudas en esta noche y siempre. Un abrazo grande a ti, y a toda la familia y espero que algún momento podamos eh, gestionar, hacer alguna eh, comunicación con ustedes allá en Panamá. Ojalá logremos reunir tal vez a personas o gente que guste de este tema y que también de alguna manera puedan hablar con nosotros sobre esto. Un agradecimiento grande también a quienes nos escriben desde España. Qué gusto grande también saludarles. Eh, también desde Estados Unidos, la gente de Colombia, de Chile, hay amigos también que ya nos sintonizan en Argentina. Así que un saludo grande a nuestros hermanos peruanos que sé que están, eh, creo que en elecciones, ¿no? Están por elegir eh, presidente en Perú. Ojalá eh, Dios bendiga a este lindo, a esta linda tierra de Perú. Y pues les dé un presidente o presidenta, en este caso, porque Keiko está también eh, postulada para presidente. Y esperemos que la suerte esté con ustedes y que consigan salir adelante. Las bendiciones desde Ecuador para ustedes. Se hablaba o se habla mucho del famoso monstruo del lagonés. El famoso que decimos famoso porque en gran cantidad de textos, películas y en todos los lugares que se pueda se habla de este lagonés, que justamente es uno de los lagos más grandes del Reino Unido. Enclavado en las tierras eh, altas de Escocia. Esta es una criatura que supuestamente se esconde bajo las oscuras aguas del lago Ness. La leyenda de este monstruo se remonta a siglos atrás, cuando ya en la Edad Media se aseguraba que una criatura habitaba las aguas del lago. Aunque durante la primera mitad del siglo XX la historia fue ganando más fuerza de nuevo a partir de los nuevos avistamientos que sucedieron por allá por el año 1934. La mítica fotografía de Nessie, así fue llamado, y fue tomada por el doctor Robert Kenneth Wilson, en la que pues se puede observar una figura oscura emergiendo del agua con un cuello largo y ondulado. Y bueno, lo que alimentó pues todas las teorías conspiranoicas ¿no? alrededor de Nessie que pues comparado en más de una ocasión con el plesiosauro, esto sirve como una atracción para más de 2 millones de turistas al año que visitan el lago, una leyenda que pues vale mucho su peso en oro, dicen, de acuerdo a los conocimientos de la historia de la mitología, el monstruo del lago Ness. Muy interesante, ¿no? Estas informaciones pues que... Les hacemos llegar a ustedes. Gracias por comunicarse y por solicitar también la información de cada uno de estos temas. Un abrazo grande a quienes nos escriben en este instante, a nuestro super chat que está en la página de YouTube. Un agradecimiento, un agradecimiento siempre grande. Así colaboran con nosotros también. Ricardo Yana dice saludos muy grandes para Vane que está estudiando y que tengo fe de que este mensaje le distraiga y tal vez le saque una sonrisa, dice, vea usted. Le enviamos entonces un abrazo para Vane, estudie mucho, estudie, no le haga caso al Ricardo, pues él es el vago. <laughs> ok, muchas gracias. Eh, buenas noches Radio, excelente programa. Monstruos de las mitologías, está por ejemplo el monstruoso lobo Fenir, dice que será la perdición del mundo en Ragnarok. A ver, por acá nos dice Javi Martins, buenas noches, por favor, quiero participar por los lentes de contacto. Eh, Javier Lara dice gracias, pero no nos pone eh, los lentes de contacto de centro de especialidades ópticas. Entonces, mi querida María José, Javi Martins no participa porque no cumple el requisito. Si usted quiere participar, tiene que poner el nombre de la empresa y dice: Quiero participar por los lentes de contacto de centro de especialidades ópticas. Vane Díaz nos dice: Excelente programa, Raíto. Por favor, un saludo para Ricardo, con mucho gusto. Le enviamos el saludo, un importante saludo a ustedes. Eh, Eli Cre Creations dice acá, saludos, quiero participar en el sorteo. Elizabeth Mora, para el link de la colección. Ok, perfecto, está participando. Fabián Brito, eh, en nuestro país dice, ¿qué monstruos son los más famosos? Dice, en especial en la Amazonía, gracias, excelente programa. Bueno, en Quito tenemos a Ayunda, ¿no? En el, en el oriente ecuatoriano, ¿qué famoso monstruo habrá? A ver, en el oriente hemos escuchado de la Ay, no, Anaconda, no, 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 no. La, la Anaconda, creo. Sí, las anacondas tienen muchas leyendas de que han devorado seres humanos. Son los animales que tienen predisposición también eh, física para poder devorar grandes presas. Eh, dentro de la Amazonía brasileña tienen su propio pe grande, se llama mapinguari. El mapinguari es una especie de de lo que llamaríamos en términos de arqueología un gigantopithecus, es decir, una especie de antropoide cavernario gigante. Y así como en Estados Unidos hay el pie grande, el yeti, en cambio en, en, en la mitología brasileña su yeti se llama Mapinguari y justamente vive en la Amazonía brasileña. Entonces, esos serían como los monstruos más reconocidos en territorios amazónicos de Latinoamérica. Bueno, y así pues conectamos a, a alrededor de Ecuador a través del mar, ¿no? Porque sabemos pues que sí se ha visto unas, eh, unas, unos monstruos medios extraños en, algunas, eh, en algunos sectores, en algunos eh, mares. De hecho hay unos, eh, digamos, crustáceos medios extraños también a veces en el mar, ¿no? Cuando usted se va a la playa. Eh, de repente, pues, por ejemplo, me parece a mí una un crustáceo extraño, lo que le llaman el agua mala, no sé si le ha pasado alguna vez, Harold, que usted verdad, entra sí. entra ahí y le, y le abraza y le hace, le, le hace arder la piel, es como que le quema, pero es invisible, eso es lo más eh, tenaz de todo, ¿no? Que es totalmente invisible, no se puede ver, es, es como del color del agua mismo, pero tiene una forma como de estrella, que se impregna en la piel y de inmediato le arde como que le quema. Imagínese usted si hay ese tipo de cosas extrañas. Bueno, hablábamos también de la existencia de dragones, por ejemplo, ¿no? De estas tremendas bestias que escupen fuego. Y siempre han sido el fruto de las fantasías. Creo que se le ha utilizado más en las fantasías, en los mitos, las leyendas, las películas de ciencia ficción y, y la historia misma. Que obviamente nos habla de la existencia de estos seres que botaban fuego y en el imaginario colectivo ha abrazado pues a un buen agrado también a lo largo de toda la historia la figura de los dragones, animales eh, alados tremendamente poderosos con garras como espadas y con una inusitada querencia por la destrucción. Los dragones están presentes en muchas de las mitologías del mundo, llegando a ser criaturas especiales importantes en países de Asia Oriental. En la actualidad también su aparición en las novelas y posteriormente en series de televisión o películas de fama mundial como El Juego de Tronos, Mire usted, El Hobbit o Harry Potter también. Pues han hecho de estos dragones un símbolo de poder y destrucción por todos los rincones del planeta. Banderas de países como la de Gales, por ejemplo, tienen en su escudo y emblemas eh, de las ciudades como Luj Ljubljana. Eh, y también en los equipos de fútbol como el, el FC Porto, de, que ha bueno, adoptado pues la figura de esas bestias, eh, que obviamente están aladas como sus estandartes, no los dragones además, son santo y seña de la cultura china, por lo que en su fama alrededor del mundo es incontestable. Y bueno, eh, también sin duda leyendas que han pasado de generación en generación y que han llegado hasta la actualidad a convertirse en verdaderos íconos de la cultura popular, No sé si usted vio la película de Shrek también, ¿no? Ahí hay una dragona de la cual se enamora el burro. Es una historia media rara, ¿no? Imagínese usted un burro y una dragona. Bueno, en la política ecuatoriana sí podemos encontrar... el Leona. Politano... <ríe> sí. <ríe> Del Cabildo. Podemos encontrar de pronto que si vemos ahí las parejas que se buscan, por ahí habrían algunos de esos monstruos extraños. Y la película Rey en el fondo es una crítica satírica a los grandes cuentos de hadas y bastante bien realizados, por cierto. Por claro, con gusto. Eh, bueno, acá nos están solicitando información de que, por favor, para el sorteo o para la inscripción del sorteo de los lentes de contacto, sería bueno que nos den su nombre y apellido y también su número telefónico, por si usted gana y no está en sintonía, pues. Hay mucha gente que a veces pierde su premio por eso y como es el sorteo el próximo domingo y se, también eh, se tomará inscripciones el próximo jueves, déjenos también en su inscripción su número telefónico, ya, su número de WhatsApp. Así nuestra coordinadora, apenas usted salga sorteado, se va a comunicar con usted y podrá entregarle el premio. Saludos, excelente programa, saluditos para mi hijo Josué, por favor inscríbame para el sorteo de los lentes de contacto de Centros de Especialidades de Óptica, nos dice Lorena Carrasco, mi timadita Lorena, un abrazo grande, gracias por tu sintonía, pero tienes que por favor inscribirte a través del chat de nuestro canal en YouTube, ¿sí? en vivo estamos ahí receptando sus comunicaciones, sus mensajes agregue por favor su número de contacto de whatsapp y así cuando usted gane el premio directamente nosotros le vamos a contactar no olvide su me gusta por favor a ver ahorita ahorita mismo vamos a ver instrucciones paso 1 mano derecha paso 2 tome el mouse paso 3 diríjase a donde está el pulgar en la transmisión paso 4 hágale clic ahorita mismo a ver vamos a ver vamos a ir viendo cómo cómo van haciendo caso a las instrucciones dice zurdo con la mano izquierda, tome el mouse por favor y ponga me gusta. Y si es absurdo, también póngale, no hay problema. Eh, con eso usted nos ayuda bastante porque gracias a esos me gusta, seguimos subiéndole el plus del programa, del canal, seguimos eh, propagándolo para que otras personas nos encuentren, no solo en Ecuador, sino en otras partes del mundo, estimados amigos. Somos un programa que va a cumplir 22 años de existencia, este 6 de julio, si Dios quiere. Este 6 de julio estamos de aniversario, así que vamos a hacer un especial. ¿Qué le parece Harold? Si hacemos un especial el mismo 6 de julio que cae eh, martes en este año. Martes es 6 de julio de este 2021. ¿Qué le parece si programamos un especial para recordar un poco de las viejas... Eh, eh, de las viejas historias, de las ahí sí hablemos solamente de lo que ha pasado en el programa, dentro de cada estación de radio en la que nos hemos encontrado o canal de televisión, eh, reportajes que hemos realizado, creo yo que eso sería bueno eh, topar en un especial que lo podemos transmitir el próximo 6 de julio con motivo de nuestro aniversario, mi estimado Harold, ¿qué le parece a usted? Sí, me parece que es un justo homenaje a la trayectoria. Más no a las ingratas radios que, que hay que agradecer el que hayan dado un espacio. Yo, yo me quedo con una imagen muy importante y es una magnífica idea. Pero solo les cuento una cosa. En la época en que estábamos en una determinada radio, cuando no se estaba en la que se, se participó por más años, para decir concretamente nombres, en la época en que en que hacíamos eh, transmisión en Canela, se dieron también una cantidad impresionante de documentales, porque ya el prestigio del programa había alcanzado niveles extraordinarios. Dos reportajes. Ahí llegamos a Revista Vistazo. Sí, mira, un poco les cuento la trayectoria de las cosas que se hizo. Dos reportajes con máximo rating, hecho por uno de los periodistas clase A del Ecuador, bastante escéptico, y es bueno que haya escépticos de altura. Santiago Ron, una eminencia de la prensa investigativa, en el programa La Televisión, dos reportajes el programa en su momento de, de mayor rating y mejor investigación periodística, luego en el programa más exitoso de farándula del Ecuador que se llamaba Vamos con todo, transmitido desde Guayaquil para todo el país, entrevistado por, por ese personaje llamado... Como el de la información era, ¿no? Con el de la información lo enviaron pagándole el viaje a Quito para que nos entreviste. Así de presupuesto manejaban las... ...las empresas de farándula antes... Oh, ...pues ya nosotros y... también nos, nos, nos llevaron Harold... ...pagándonos avión, hotel y todo bien... ...a Guayaquil para Canal 1... ...en el programa Las Odiosas, ¿se recuerdan? ...el programa Odiosas, alguna vez me invitaron a mí también... ...al programa de... ...justamente... ...a un programa cómico de un... ...de un, de un actor famoso argentino... ...en los que trabajaba con Tinelli, Granados su programa Granados en Pijamas. Otra ocasión, el equipo de investigación del ufólogo Jaime Rodríguez, conociendo que yo trabajo en temas terapéuticos de, de regresiones, ahí fue que pude obtener la invitación de, de Jaime pues, y logré una entrevista, porque siempre hemos nutrido el programa. Hay veces que son temas muy personales en que me han invitado o hay veces en que Rayo Man ha tenido también acciones, pero en la mayoría siempre hemos trabajado en equipo. Y eso ha sido lo importante, que aquí el tema no es tratar de... De figuretearse o de robar prestigio y ese tipo de tonterías, sino más bien de lo importante que es el, el reconocimiento a la trayectoria de quienes hacen investigación aquí. Yo recuerdo también cuando se estaba en Radio Canela, eh, había un programa de la famosa productora ADN Producciones que se llamaba Jungla Urbana. Jungla Urbana, así es conducido por Cecilia Vallejo, esta prestigiosa actriz, que ya no hemos vuelto a saber de ella, que actuó en, la, en una película muy reconocida, satírica de la, del Ecuador llamada Qué tan lejos. Entonces, eh, ahí, ese, ese documental fue bastante famoso y el mismísimo dueño de la Radio América, viendo que el rating de, de su programa se le caía. Tuvo que llamar nuevamente a Rayo Man para que regrese a la Radio América. Creo ha que sido... esa información la dejamos para el, el 6 de julio, solo, mi estimado Harold. Solo Ajá. esas anécdotas les contamos para que sepan todo lo que va a haber. Vamos a contar las grandes anécdotas de más de 22 años. La primera investigación paranormal, que fue impresionante. Vamos a contar las mejores historias de lo que se ha vivido en 22 años de investigación paranormal. Definitivamente. Bueno, hay otro, otra clase de monstruos de los cuales se puede mencionar. Antes de esto, vamos a saludar. Dice excelente programa. Saluditos para mi hijo Josué, por favor, inscríbame para el sorteo de los lentes. Nos decía nuevamente esta amiga Lorena. Espero nos escriba al chat del canal de YouTube. Otros monstruos también eh, conocidos, mi estimado Harold. Eh, que ya no vendrían siendo los típicos monstruos mitológicos ni tampoco estos eh, monstruos inmensos que se encuentran tal vez en el mar, en la tierra, en el desierto, en el en, en el infinito y más allá. Creo que eh, podríamos hablar de un monstruo conocido que para algunos inclusive ha sido eh, un monstruo atractivo, se puede decir. A mí personalmente, en mi historia de crecimiento cuando era adolescente, porque pues uno sí ha compartido mucho tiempo con familiares como nuestros abuelos, por ejemplo, hablando de nuestros ancestros, ¿no? Eh, con quienes teníamos la oportunidad de ver y conocer estas historias famosas de la televisión en su época, que con poco presupuesto, digamos así, o con poca tecnología nos traían a nosotros eh, excelentes series o historias. Y este, justamente al que me refiero, es el famoso Frankenstein. Que se dice el monstruo Frankenstein, así se lo conocía, ¿no? Otra de estas criaturas que son salidas, obviamente, de la literatura y que han calado muy hondo en todas las generaciones que han leído estas novelas de Mary Shelley. Una obra de Víctor Frankenstein es un hombre oriundo de la ciudad de Ginebra que aspira a descubrir el secreto de la vida, tratando de conseguir el don de la inmortalidad. Y pues con trozos de cadáveres y de animales confecciona un ser animado. Su monstruo, espantando, bueno, y espantado por su creación, rechaza al nuevo ser y se niega a brindarle una compañera de vida. La criatura, al no verse aceptado como parte de la comunidad, pues, de la comunidad humana, digamos, ¿no? Vuelca su frustración en odio. Y obviamente, pues, eh, matando a su novia y a otros de sus seres queridos. De esto habla la novela, ¿no? Víctor se lanza en su persecución. Eh, perdiendo la vida en un círculo polar ártico, de eso se trata la historia. Y en esta leyenda mundialmente conocida se destaca el personaje de la criatura de Frankenstein, pero, pero si, sí, pues digamos, es el lector el que pasaría que las creencias de generación en generación se sigan alimentando hasta hoy en día, ¿no? Y pues obviamente es el que tiene la tarea de interpretar dónde está la maldad en esta obra de Mary Shelley. Pues yo creo que, no sé si recuerdes tú, Harold, obviamente, claro que sí, porque somos contemporáneos, creo yo. En la historia hemos visto esta famosa serie de los Locos Adams, donde aparentemente, pues eh, Frankenstein era el, el, el protagonista, digamos, de la, de la, de la película o de la serie, ¿no? Pero tenía otro nombre. Era, era otra serie, era la familia Monster. ¿Dónde exacto había el pero eso digo harold el German el, el monster tiene la fisonomía total de frankenstein sí es, es una alegoría al Frankenstein, y por qué se hace esta serie, esta exitosísima serie de las de, la, de, la, de, la, de, este, de los monsters? justamente es una burla una sátira a las películas de terror recordemos que en esos años ya, ya habían hecho huella en el cine de terror, actores como Bela Lugosi interpretando a Drácula Christopher Lee, se habían hecho distintas sagas del hombre lobo y la serie La Familia Monster es la oportunidad de hacer una broma de cómo vivirían en familia los monstruos y se casaran y se reprodujeran entre ellos. Entonces también dio su aporte cómico a la historia de las películas de terror. Yo creo que de niños a todo el mundo nos gustó ver a los tres monstruos clásicos del cine. Drácula, Frankenstein y el hombre lobo. Definitivamente sí. Obviamente el hombre lobo también pues, no se puede escapar de nuestra lista. Ya vamos a hablar de él. Buenas noches, Rayo. Muchos saludos. Te felicito por tu programa, nos dice, escuché que Harold realiza regresiones terapéuticas. ¿Es posible tener información, por favor, para contactarse con él? Nos dicen acá, mi estimado Harold, le solicitan información. Si usted hace, por favor, regresiones terapéuticas. Efectivamente, sí. Las regresiones son un mecanismo de introspección en estado relajado, donde se puede recuperar a veces información de conflictos antiguos, de vivencias traumáticas. Si usted necesita asistencia en terapia natural, homeopatía, digitopuntura y el tema de regresiones. Puede llamarnos al teléfono 098-061-5824. 098-061-5824. Perfecto, ahí está entonces la información para usted que solicita. Comunicarse con nuestro compañero Harold Hernández. Buenas noches, Rayo. Te escribo, dice primero para felicitarte por tu programa. Alguien nos está grabando un audio por acá, ya lo vamos a reproducir. Si usted quiere, envíenos su audio, envíenos su mensaje. Si quiere participar en, eh, en nuestro programa, pues al 0992-871210. Otro, otro monstruo que ha sido creado por la, eh, la ficción o la ciencia ficción. Eh, es el famoso Freddy Krueger, ¿no? ¿Quién no ha visto o escuchado sobre él esta leyenda de un terrorífico eh, Freddy Krueger que en el mundo real y onírico se intercalaban para dotar de sentido al personaje? Una pesadilla en Elm Street, fue una de las películas estrenadas en el año 84 y fue el origen de este monstruo con grandes poderes que aparecía en los sueños de todos aquellos que conocían su leyenda, con su característico jersey a rayas rojas, eh, verdes también y un sombrero viejo, eh, la cara quemada y los guantes con cuchillas que se fabricó él mismo. Freddy hace gala de un gran sentido del humor negro aprovechándose de su condición de demonio y pues por supuesto de pesadilla que se aparece eh, o aparece a, a los sueños o a quienes están durmiendo en Elm Street. Eh, se dio justamente esa temática. A pesar de ser monstruo aparentemente eh, reciente, su inclusión dentro del elenco de monstruos puede explicarse como al ejemplar de una de las kriptonitas del ser humano, una criatura que se aparecen los sueños, el lugar donde pues se guardan los secretos cuando la guardia está baja y el subconsciente reina. Además, también es un personaje recurrente en las celebraciones de Halloween y el protagonista de una de las películas de terror más veneradas y recordadas de la historia. Recordemos también que luego en esta saga Harold se hizo eh, Jason versus eh, Freddy, así era, ¿no? Sí, Jason vs. Freddy fue también una película impresionante y era bastante curiosa. Yo siempre me preguntaba por qué Jason les dañaba la faena erótica cuando estaban en, en actividades románticas los, los personajes de sus películas. Y resulta que él se ahogó de adolescente cuando una pareja estaba en actividades eróticas recreativas y por eso Jason tiene la obsesión de matar a las personas que están en actividades sexuales. Ese es un dato curioso de la película. Ese es un dato curioso que tal vez obviamente no se sabía o no se ha explicado en la trama, lo que normalmente se conoce, eh, Harold, como la sinopsis en una, en una película, ¿no? Eh, no se ha aclarado tal vez, aunque bueno, ahora hemos visto que en varios canales de YouTube se dedican a hacer el final explicado, dicen, de dicha otra película, que deberíamos hacerlo. En las películas de terror, por ejemplo, en esa que no hemos tenido ese dato muy interesante, ¿no? En el cual, pues podemos justamente conocer eh, de qué trata la trama de una u otra película, que tal vez eh, ya algunos hasta sean, quién sabe, muertos ya sin saber el trasfondo de las cosas, porque hablamos de películas demasiado antiguas. Y así si vemos las, las actuales, pues ya vienen con un explicativo. Otro de los monstruos conocidos que se han tomado en cuenta para esta revisión es denominado o conocido monstruo por la terrible forma en la que se desarrolló su historia y su vida es el famoso Jack el Destripador. Cinco prostitutas perdieron la vida tras ser asesinadas en el East End de Londres en 1888. Nunca se supo la identidad de su agresor pues eh, en la parte de una parte de londres que por la propia ciudad no quería ver ya el destripador se convirtió en uno de los asesinos en serie más famosos y crueles de la historia nunca se supo su identidad la verdad la policía removió la ciudad para tratar de dar con él y mientras tanto el criminal siguió campante eh, matando a sus anchas mientras se burlaba de las fuerzas del orden, en las calles más pobres de Londres, de Londres victoriano en su tiempo, ¿no? Y estos crímenes, pues, eh, fueron perpetrados en eh, Wichbell y dejaron eh, tocados los cimientos de la sociedad de la época y evidenciaron otra cara de Gran Bretaña, eh, la de la ciudadanía más desfavorecida, humillada y pobre. Decenas de libros y teorías han aparecido en torno a la figura de Jagger, el destripador. Pues un asesino que terminó convirtiéndose en una leyenda nunca fue capturado a pesar de los esfuerzos de la policía, por lo que su figura trascendió en la época y dejó un pozo imborrable en la mente de muchas generaciones. Y ahí pues eh, podríamos también decir Harold que en la historia han habido muchos que uh, se han dedicado tal vez a copiar o a seguir sus pasos, ¿no? Hemos conocido muchos otros asesinos en serie que también hacían eh, digamos las veces de lo que fue el famoso jaguar el Destripador. Efectivamente, y ahora la caracterología que tenía Yaga el Destripador es que era un famoso eviscerador, le encantaba quitar órganos de sus víctimas. Algunos dicen que posiblemente que el Destripador estaría vinculado a un médico muy reconocido de la ciudad porque tenía prolijidad en los cortes con que mutilaba a las mujeres. Recordemos que no es la Gran Bretaña de ahora, una Gran Bretaña aburguesada, una Gran Bretaña de mucho de mucha generación económica. Era una Gran Bretaña donde había eh, cuatro bares en cada esquina, había un bar en cada esquina, dicho en otra forma sencilla, en una cuadra. O sea, aquí había como la bar... Marín más o menos. Era como la Marín, así era Gran Bretaña y eh, eh, los famosos pubs. Y donde había mucho, y donde había una, un desorden en el comercio de la economía nocturna de la sexualidad, y había muchas mujeres dedicadas a la prostitución. La hipótesis en algunos de los perfiles que se ha trazado, aquí ven mi mascota, está acompañándome ahora. La hipótesis en algunos de los perfiles que han trazado ya el destripador era que posiblemente era hijo de una madre prostituta que no le daba tiempo en la infancia o que lo maltrataba, y él desarrolló esa particular tendencia psicopática de exterminar mujeres que ejercían el comercio sexual o prostitución. Ok, bueno, ahí está entonces la información que nos van solicitando de acuerdo al tema que estamos tratando y por supuesto vamos viendo los perfiles. De los famosos monstruos. Ya vimos monstruos mitológicos y ahora estamos pues viendo monstruos de la vida real. Monstruos que sí existieron. Monstruos que marcaron una historia en la humanidad. Y que obviamente pues eh, dignos de participar en este programa especial de las puertas del terror denominado monstruos. ¿A qué les llamábamos los monstruos? ¿Quiénes eran? 22 horas 21 minutos estamos en vivo. No se olvide que estamos en vivo y eso vale recalcar porque hay mucha gente que me escribe o me, me llama, a veces me menciona, dice, oiga rayo, dice cuénteme cuándo graba su programa, dice, digo, no, nunca grabamos, es en vivo. Dicen, no, pues que va, o sea, salir en, en YouTube con esa calidad y con ese, con esa estructura, esa escenografía y toda la cosa así, o sea, no es, eh, no es en vivo, dice es grabado, porque es editado, no, nada que ver estamos totalmente en vivo en este momento como les reitero para ya después de la grabación se sabrá pero en vivo en vivo son las 22 horas 22 minutos y casualmente por eso tenemos la oportunidad de leer mensajes que el público nos envía a través del programa así que no podríamos nosotros leer mensajes eh, del público interactuando en vivo si no lo hiciéramos en vivo así que ahí destacamos la presencia en este momento de las personas que nos siguen escribiendo, por ahí nos dice Yesenia Priscila, pueden pasar el número de Harold, por favor, dice para las regresiones, no avance a copiar, dele su número nuevamente, Harold. Efectivamente, si usted está interesado en regresiones, sobre todo para trabajar fobias, angustias, temas no resueltos del pasado, no necesariamente se ven ve otras vidas, como se lee en los libros de Brian Weiss La mayoría de casos son traumas o conflictos que uno guarda de la infancia y se tratan fobias, angustias del pasado y algunas cosas más en lo emocional. El número al que usted se puede contratar es contactar. Es <laughs> o cero, Contratar mis servicios <laughs> prestados por una hora de, de trabajo terapéutico <laughs> es el número 098-061-5824. Lo repito dos veces más, 098-061-5824, 098, -5824, -098 5824 Atenta mi querida Yesenia a Priscila Flores, entonces justo María José nos ha puesto ya más abajito en un mensaje, su número Harold, están ahí repartiéndolo como hojas volantes. El chupacabras dice, no, Harold Hernández, ah, Santiago Santi dice acá el chupacabras es otro monstruo. Pablo Luna nos dice ahí el monstruo de los Andes ya vamos a hablar de eso también pues sí aquí teníamos un monstruo de los Andes que era un colombiano que asesinaba ahí en las eh, en las montañas no Fabián Brito dice estimados les comento me encanta el andinismo cuando estuve por el Nevado Chimborazo existen muchas personas que afirman haber visto una criatura muy parecida al Yeti sería bueno investigar por supuesto qué es lo que tiene ahí Harold? gato un gato sí está aquí próximamente mirando. próximamente farín Próximamente, Ok, Luis Quinche nos envía saludos también por acá. Rayo Harold, saludos desde la Kennedy. Nos dice Ricardo Ollana. Buenas noches, excelente programa. Monstruos de las mitologías. Está el monstruo Lobo Fenir, que será eh, la, pre, la perdición del mundo, nos decía acá en un mensaje anteriormente. Adrián Salazar nos dice: eh, un especial de los asesinos en serie más famosos del planeta también sería buen tema. De hecho. Hace unos ocho programas atrás, me parece mi estimado Adrián, que hicimos ya un especial de eso. Hicimos un especial de los asesinos más famosos del Ecuador, por ejemplo. Lo tenemos aquí en nuestro canal de YouTube, lo puedes ver. Hicimos otro en el cual hablábamos de los monstruos o de los asesinos en serie más famosos del mundo. También lo hicimos. Lo puedes ver, inclusive tenemos un eh, documental realizado que ya también lo subiremos nuevamente al YouTube. Pero está bien, vamos a procurar ver si el próximo jueves hacemos nuevamente un especial de los monstruos o los asesinos más famosos, tanto de Ecuador como del mundo. ¿ok? Así que muchas gracias por proponer el tema también nuevamente. Juan Adriano nos envía saludos desde Riobamba. Redito, muy buen programa, nos dice. Bueno, y hablando de monstruos mitológicos, que empezamos en el programa, ahora de los monstruos más conocidos, sobre todo de las famosas películas. Tomemos en cuenta que Hollywood siempre nos ha, nos ha fabricado inclusive un montón de monstruos que han sido parte incluso ya de nuestra adolescencia, niñez y también posterior adultez. Y uno de ellos en la antigüedad, por supuesto, es el famoso Conde Drácula. ¿Mm? Quienes no han escuchado sobre este famoso Conde Drácula, que son monstruos que habitan en el mundo de la literatura y la leyenda. Y este, pues, ha traspasado fronteras, ¿no? Para instalarse como uno de los personajes más terroríficos de la historia, este vampiro dio el salto a la gran pantalla en el año de 1922, de la mano del director eh, eh, Nosferatu. Este pues es una de las obras maestras del cine mudo. Tomen en cuenta qué antiguo es que esto salió en el cine mudo. Posteriormente la genial Bela Lugosi encarnaría a este malvado vampiro en una serie de películas que terminarían por eh, confirmar el personaje creado por Bram Stoker, que pues obviamente como una leyenda mundialmente conocida. Stoker en su labor de documentación para escribir Drácula, dio con el personaje de Blade Tepes, eh, príncipe de Valquia durante el siglo XV y cuya fama pues eh, residía en un especial eh, gusto sanguinario en su crueldad y su gusto por la tortura y las muertes especialmente lentas que hicieron de Tepes en una, en una tétrica leyenda que pues eh, bebía la sangre de sus víctimas durante sus periodos de gobierno. Que tan solo duraron siete años. El príncipe de Valkia asesinó en torno a 100.000 personas, asesinó a, a 100.000 personas en su entorno. Lo que le confirió es el sobrenombre de Blade el Empalador. Una técnica que era a su particular eh, agrado, ¿no? Que era de su particular agrado. Imagínese usted, ¿no? Mataba a las víctimas y luego las empalaba y las exhibía. Imagínese qué técnica tan terrible, ¿no? Eh, y también debe haber eh, generado un gran esfuerzo hacer eso, ¿no, Harold? Usted que sabe un poco más de medicina también. Efectivamente, el, básicamente la, las técnicas de empalamiento ya se utilizaban en la época de Black Tapis y hoy todavía las siguen usando las mafias y los carteles de la droga que se tomaron en México como una forma de exponer al enemigo. En la época antigua. De exponer al infractor de una ley pública, de una dictadura de, o de lo que llamaríamos un imperio, era la forma eh, más eh, cruenta de, de generar pánico en las masas. Es lo que el estudioso de filosofía Michel Foucault le llamaba el suplicio. Se cuenta que cuando el famoso Espartaco se rebeló con sus eh, eh, básicamente guerreros, que eran unos gladiadores, contra el imperio romano, eh, los crucificaron y 6.000 estuvieron expuestos en una de las calles principales de Roma. Lo propio surgió con Black Tepes, quien era especialista en empalar niños, mujeres, enemigos, como un símbolo para darles exposición. A estos cuerpos y que se descompusieran a la faz pública para que él fuese temido. Por eso era Black Drácula, el dragón europeo que asesinaba y exterminaba. Y en base a él, el escritor Bram Stoker desarrolló la leyenda que se convirtió en literatura: justamente Drácula, el príncipe de las tinieblas. O sea, es decir, acá en nuestro entorno, ya en el centro de Quito, ya hubiese estado empalado el yundano ya que hubiera estado empalado el yund, del prófugo de Bélgica. El Moreno. El otro. Moreno y toda esa sarta de mafiosos que se han alzado en peso al país. Ya estuvieran empalados ya. ¿Quién sabe, no? Bueno, por acá otro de los famosos monstruos que no se puede escapar de obviamente esta saga es el famoso hombre lobo. La historia de los licántropos se remonta hasta el siglo... 5 antes de Cristo cuando el historiador Heródoto anunció que la ciudad de Escitia algunos de sus pobladores se transformaban en lobos algunas ocasiones al año pues concretamente la tribu de los Neuri Virgilio también estuvo formalizado con las leyendas y la mitología del hombre lobo que ha sido pues y ha ido creciendo con el paso de los años sin embargo no es la única en la que los hombres se transforman en animales y sacan sus instintos más primarios, pues se conoce también que las leyendas en los humanos, en eh, donde se convierten en puma, llenas ¿no? inclusive, o incluso en tigres, pues según la mitología, los hombres lobo eh, transmiten su condición a través de su mordedura, del mismo modo que se transmite la enfermedad de la rabia. No ha sido un personaje ajeno a la gran pantalla también, pues hay muchas que han sido las películas en las que licántropos arrasaban los bosques mientras los hombres armados con sus balas de plata trataban de plantarles o asesinarles justamente para erradicar su existencia. ¿Quién no ha sido testigo alguna vez, dicen, en la antigüedad de alguien que se ha vuelto eh, un hombre lobo? Y bueno, eh, tomando en cuenta guiones de famosos artistas, por ejemplo, como el gran Michael Jackson, tenía una fijación muy grande por el tema de los felinos. Y ahí, pues, en algunos de sus videos, me recuerdo en el Smooth Criminal, por ejemplo, eh, había una parte en la que él se convertía en pantera. No sé si recuerden ustedes estas famosas. no se podría decir estos videos nomás, sino películas casi que creaba uno de los artistas más famosos de la historia. Y pues, básicamente en su video o en su película Thriller de 1983, él eh, se convertía en un hombre lobo al final del video, que justamente fue uno de los videos más famosos de esa época. Y creo yo que hasta ahora sigue siendo uno de los videos más vistos en la historia de los artistas famosos del mundo. Y pues bueno, mezclamos un poco la ficción con la realidad y hablamos de que los monstruos han estado presentes en nosotros desde toda la existencia de la humanidad desde las épocas bíblicas hasta las épocas actuales, recreadas a través de las famosas películas o series de Hollywood, que inclusive ahora pues eh, con la tecnología se pueden hacer animaciones mucho más reales de este tipo de monstruos, ¿no? Que obviamente incluso han llegado a asustar a las generaciones actuales, porque los eh, actuales eh, adolescentes jóvenes se preguntan siempre, ¿existen o existieron estos monstruos? Esa es básicamente la pregunta que se podrían hacer durante todo el tiempo. Ok, eh, atentos, bueno, dicen por acá, eh, vamos a hacer el sorteo para la colección de las puertas del terror y el libro PDF el próximo jueves, ok. Sí, les invitamos entonces para que sigan inscribiéndose, son ya las 22 horas con 32 minutos. A través de nuestro programa estamos en Las Puertas del Terror en vivo desde Quito, Ecuador para todo el planeta. Así que siga con nosotros, estamos acompañándoles en vivo hasta las 23 horas en punto. Enseguida regresamos con más de Las Puertas del Terror. ¿Quieres ser nuestro auspiciante? Atento a esta información. Reactívate, Ecuador. ¿Quieres vender más y que más gente conozca tu negocio? Realiza tu producción audiovisual con nosotros en Rayo Man Producciones. Hacemos tu publicidad en audio y video a un costo muy conveniente. Comunícate al 099. 87 12 10 Además pautamos En todas nuestras redes sociales 09 92 87 12 10 Rayoman Producciones Centro de especialidades ópticas que ofrece examen visual computarizado, lentes de contacto, terapia visual, certificados visuales para escuelas e instituciones, convenios empresariales, optometría geriátrica y pediátrica. Contamos lentes bifocales, progresivos, lentes de lectura, entre otros, asesoramiento visual personalizado, gran variedad de armazones, tu estilo, tu visión a otro nivel. Matriz, Avenida Mariscal Sucre, S12-106 y Zapotal, diagonal al centro comercial Atahualpa, Sucursal, Avenida Mariscal Cal Sucre, S11-139 y Michelena. A pocos pasos de almacenes Espinosa, envíanos tu WhatsApp al 099-83 826 Centro de Especialidades Ópticas Te espera. Nuestro canal de YouTube, www.youtube.com Las Puertas del Terror. Activa la campana de notificaciones. Suscripción totalmente gratuita. Continuamos con más de Las Puertas del Terror. Continuamos con más de la programación. Muchísimas gracias a quienes siguen conectándose con nosotros en esta noche. Qué gusto grande acompañarles en esta programación de las puertas del terror siempre en vivo. Para todas nuestras amigas y amigos seguidores que ya estaremos cumpliendo este próximo 6 de julio, 22 años al aire y por supuesto vamos a planificar un eh, especial en el cual estaremos conectándonos con todas las personas que quieran compartir. Lamentablemente el tema de la pandemia nos tiene todavía como sitiados, ¿no? Eh, no estamos todavía aptos para hacer reuniones personales porque es muy peligroso, pero esperemos ver si podemos en algún lugar próximamente, ojalá los próximos días reunir parte de nuestro personal para pues de alguna forma festejar un poco este aniversario número 22 se dice fácil, ¿no? 22 años de programación al aire es la que tenemos básicamente y pues eh, de alguna u otra manera eh, digamos que ha sido un esfuerzo tan grande eh, hablar de 22 años es eh, casi que digamos hablar de una mitad de vida, básicamente se puede hablar de eso. La mitad de la vida hemos venido haciendo programas en vivo al aire, en diferentes instancias, ¿no? Radio, televisión, prensa escrita, y bueno, de todo. Y ahora, pues, obviamente, con la tecnología, en una nueva época o nueva etapa, en la cual, pues, obviamente, estamos ya. Eh, en redes sociales, en lo que es Facebook y YouTube, que son nuestros canales oficiales a través de los cuales les invitamos a que se suscriban es totalmente gratuito por favor si usted no se ha suscrito todavía en nuestro canal hágalo en este momento ingrese usted a donde dice suscríbete y así usted puede ser parte de nuestro canal de youtube active la campana de notificaciones y esté pendiente de todas nuestras programaciones que las emitimos los jueves y domingos en vivo a partir de las 21 horas en punto gracias a dios hemos tenido la oportunidad de hacer todos los programas o la mayoría ya no hemos hecho casi nada de programas grabados sino todo todo estamos trabajando en vivo así que importante mencionarles a ustedes amigos oyentes y televidentes que estén conectados con nosotros bueno ese ha sido entonces como siempre el tema que hemos traído para ustedes en esta noche hablar un poco de los famosos monstruos que eh, viven o existen o existieron en la historia de la humanidad si ¿sí? siempre tratamos de este tema hasta casi estas estas horas en las cuales ya entramos en la recta final y hablaremos de temas diversos con preguntas por supuesto que nos hace el público en este momento en vivo a través de nuestro canal de youtube vamos con preguntas también a través de nuestro chat interactivo por cierto gracias por escribirnos estamos totalmente en vivo para quienes nos siguen preguntando. Por acá saludamos nuevamente a Fabián Brito que dice, "El Freddy Krueger no me gusta", dice, porque le mete las garras en la barriga, dice. <laughs> ese ya es ese ya es un tema de joda para algunos, pero bueno, es básicamente parte del argot popular, ¿no? Sebastián dice, "Qué interesante tema, saludos desde Chile. Mucho gusto, mi querido Sebastián. Saludos a la gente en Chile, un abrazo grande." Guerrero de Cristo, decía Frankenstein, ya hablamos de él. Evelyn Arrieta dice: Buenas noches, Rayo Man y Harold. Mi nombre es Evelyn. Por favor, quiero participar en el sorteo de los lentes de contacto del Centro de Especialidades Ópticas. ¿Estás participando, mi querida amiga? No olvides que el próximo jueves tomaremos inscripciones también. Y el sorteo lo realizaremos este domingo próximo. ¿Ok? Saludos desde Riobamba, nos decían por ahí. Muchas gracias. Seguimos inscribiendo. Santiago Santi dice: pregunta para Harold. ¿Cuál es el país o parte del mundo con más actividad paranormal, por favor? Esa es una pregunta bastante interesante. Por volumen y por tradición de investigación, el país que tiene mayor actividad paranormal investigada, no necesariamente más que el resto del mundo, pero el país que tiene mayor cantidad de investigadores paranormales, tiene mayor estudio casuístico es Estados Unidos. Bueno, y justamente hablando de la actividad paranormal, mis estimados amigos, justamente en los Estados Unidos y en Europa también, se podría decir, existen leyes que hablan de que las personas que venden o arriendan una casa, si ha habido actividad o si existe actividad paranormal o si ha habido, eh, por ejemplo, cosas eh, fuertes o graves como asesinatos u otros, es obligación de la persona que renta el inmueble explicar y detallar estas cosas en un, en un comunicado, se puede decir a través de un contrato, una cláusula. Porque si no lo hace, eh, puede ser sujeto de demanda. Entonces, miren ustedes qué importante es eh, conocer este tema en el cual obviamente pues, se habla de que la constitución de estos eh, famosos países primermundistas reconocen la existencia de los fenómenos paranormales y obviamente hasta los toman en una forma de legislación para que eh, no se vulneren, en este caso, derechos de personas que compran, por ejemplo, una casa donde ha existido actividad paranormal o ha habido un asesinato execrable y luego pues eh, tienen problemas justamente de actividad paranormal. Recordemos que la actividad eh, paranormal justamente se caracteriza eh, por eh, hacerse presente en diferentes instancias en una casa que ha tenido actividad fuerte paranormal pues obviamente lo que va a suceder es que eh, se manifiesten en diferentes formas tratando inclusive de erradicar a las personas que están habitando eh, en ese entorno nuevamente deben un segundo aquí muchas gracias por estar en sintonía de las Puertas del Terror. Se transmite desde Quito para todo el planeta en www.laspuertasdelterror.com o lo que conocemos como www.youtube.com slash las Puertas del Terror. Así de fácil, usted nos puede ver, nos puede escuchar a través de este programa en vivo totalmente. Y la retransmisión también a través de nuestro canal de eh, facebook live un saludo grande a todos los amigos que se conectan poquito a poquito a través del programa siempre y que están pendientes de esta programación ¿sí? así que bueno aquí hice un pequeño stop nada más estoy probando un nuevo un nuevo eh, emisor de programación un nuevo canal antes hacíamos transmisiones vía obs ahora estamos haciendo transmisiones a través de wirecast así que parece que Mejora mucho la, la calidad de la imagen y pues obviamente es más fiel en el sentido de que llega más pronto que el OBS que se va acumulando mucho los KBPS y empieza a irse la señal y se queda. Nosotros decimos hola ahorita y después de media hora llega a la pantalla. Así que bueno. Eh, un saludo grande eh, a toda la gente que nos envía sus mensajes desde diferentes lugares del mundo y nos van diciendo pues. Eh, que muchas gracias por llegar con este programa, nos dicen gracias por seguir haciéndolo, gracias por eh, seguir eh, al aire, pues obviamente es un compromiso que hemos tomado con ustedes y que seguimos tomándolo. Eh, a, a, a la gente que nos sigue pidiendo investigación paranormal. Estamos preparando nuevas locaciones. Poco a poco estaremos saliendo nuevamente ya eh, con nuevos materiales. Paciencia, señores. Estamos con pandemia a nivel mundial, así que ni cómo hacer nada en esos casos. Gavita dice por acá, hola Reyito, excelente programa. Tengo una duda. ¿Por qué algunos entes se pueden ver mediante una cámara y no los puede ver el ojo humano? ¿Por qué el ojo humano puede leer y la cámara no lo registra. Pues son instancias diferentes, mi estimada amiga. Recordemos que las cámaras de video vienen haciendo una, una vez similar a la de la vista humana. Casualmente el tubo de imagen de una cámara de video eh, viene siendo muy muy similar a la vista que tiene la, el ser humano, que es vista periférica. Y que pues obviamente hay ocasiones que inclusive en un ser humano la parte energética bloquea la visión o, el, o percibirlas, lo que no así lo hacen los equipos electrónicos. Pero existe una cierta, eh, un cierto, digamos, protocolo de filmación para conseguir la presencia espectral. Y es que necesitamos que una sombra se haga presente a través de luz. Lo mismo en la visión humana. Si no hay luz, no hay sombra. Entonces eh, hay cámaras infrarrojas que generan esa luz a través de un fósforo especial dentro del lente y que tal vez no es igual ahí al, al tema de los humanos porque nosotros no tenemos esa luz. O sea, nosotros en una oscuridad total pues no vemos y punto. Así hagamos lo que hagamos. Pero una cámara de video con un rayo infrarrojo lo puede hacer. O sea, usted está en una oscuridad total pero la cámara genera esa visión nocturna la cual permite que se pueda... Eh, es está como es este que se evita que se pueda eh, dejar de percibir estos fenómenos paranormales así que es importante detallar que hay una diferencia o una cierta diferencia pero siempre hay que destacar que la utilización de un tubo de imagen sí ayuda bastante para que se pueda percibir una, una figura espectral. Y de hecho, pues toda cámara de video seguirá siendo un tubo de imagen. No se ha cambiado eso en el principio básico de, de construcción. Inclusive se puede decir, en, eh, en la cantidad de años que ha habido la existencia de las cámaras de video, no se ha podido ver eh, un cambio en ese sentido porque... Eh, la, el tubo de imagen, por ejemplo, en las eh, camaritas que tiene usted en los celulares es un tubo bien chiquitito, pero sigue siendo tubo de imagen. No se puede cambiar eso en lo que respecta a las cámaras de video, se ha cambiado en, en lo que respecta a pantallas, por ejemplo. Antes teníamos tubos de imagen para reproducir eh, las imágenes que se ven del video. Pero ya ahora se han realizado nuevos sistemas o actuales como el LED, por ejemplo, la pantalla LED, el cuadrante de cristal líquido que se usaba antes, la nueva tecnología que se va teniendo cada vez es, es mejor, más fiable, más eh, se ven mejores los colores, más definición, eh, la calidad ha subido mucho en ese sentido, reproducción. Pero lo que es grabación, lo único que sí hace es con obviamente nuevos filtros. Eh, lograr más calidad, o sea, imagínense que ahora vamos por la calidad 8K en grabadoras caseras, o sea, eso ya es impresionante. Acá en Ecuador todavía no tenemos ni 4K para reproducción, entonces estamos atrasados en ese sentido. Alex Reyes nos dice: Buenas noches, genial programa, sigan adelante. Saludos desde la ciudad de La Ibarra, creo que es uno de los monstruos interesantes del cine, dice: es el, el IT o eso, dice porque se convierte en lo que cada persona más teme. Uh -huh. Ok, muchas gracias. El ID, ese es del, del payaso, ¿no? Gavita sí. Morita dice hola, Raíto, excelente programa, tengo una duda, porque ah, ya eso nos decía de los lentes, ya les acabo de responder. Cristian Alejandro Cárdenas nos dice saludos, quisiera participar por el link de la colección, con gusto, muchas gracias. Entonces, eh, este, ¿cómo es la historia de este payaso, Harold? Usted lo sabe, este famoso ID, que es una película que marcó últimamente tendencia, digamos, hacia nivel mundial. ¿Ha escuchado usted? La leyenda de ahí del payaso maldito se sienta más bien en un relato real que fue, fue justamente el famoso payasito Pogo, que era un asesino en serie con tendencias efebofílicas, le gustaban los adolescentes y esa, y esa leyenda, más bien esa historia real de un homicidio en serie, el payaso Pogo, combinada eh, también con las leyendas urbanas y con la fobia a los payasos, generó que también se hable de payasos delincuentes o asesinos. De hecho, el, eh, la fobia a los payasos se llama colunofobia. De ahí viene Colonus, que era hombre de bajo pueblo, así se le llamaba al comediante en, en la época griega, y al mismo tiempo eh, tenemos que... Eh, justamente el, el, el miedo a los payasos ha existido a lo largo de muchas civilizaciones. Su nombre técnico, como les indicaba, se llama columnofobia. Entonces, si unimos la fobia a los payasos con ciertas leyendas urbanas, pueden surgir nuevas historias de ese tipo. Eh, es bien interesante saber que eh, el, en el caso del payasito Pau, incluso a veces había recibido reconocimientos en la sociedad. Pero cuando fue coherentemente investigado se descubrió que habían desaparecido varios adolescentes que habían sido víctimas de sus depravados apetitos sexuales. ¿Cuál ha sido el monstruo que ha marcado su vida, mi querido Harold Hernández, que también alguna vez fue niño, alguna vez fue adolescente y obviamente ha crecido en este, en el medio de todo este mundo? ¿Cuál ha sido el monstruo que ha marcado su vida? Eh, Drácula es como mi personaje favorito. Siempre coleccioné libros, series, fotos, entonces. Mi favorito en las películas de terror es Drácula. Es eh, decir, es su favorito, pero ¿alguno le ha tenido usted temor o miedo alguna vez? Justamente por eso, porque de niño pasaba esa, esa, esa conducta extraña de los niños. Me daban miedo a las películas, pero no me las perdía, porque resultaban llamativas. ¿Y jugó alguna vez al Drácula? ¿Le mordió a alguien en el cuello? Sí, se han mordido por ahí un par de cuellos frescos femeninos, pero nos <laughs> reservamos los nombres de las beneficiarias pero a todas estas no ha dejado de ser soltero nunca, diga, soy soltero pero no vegetariano, soy soltero y hago lo que quiero, diga entonces, como dice el... claro, sí. <laughs> la película, buena. Bien. la única, la, la mayor ventaja, yo creo que la única ventaja de ser soltero es que uno no tiene juicios de alimentos encima, entonces, Chutas, ahí sí, ahí sí, va. qué envidia, esa es la única esa es la única la única ventaja la otra la desventaja es que no se tiene una compañera que ayude en los momentos difíciles que tendiendo pero, la cama pero eh pero se vive bien pero se vive bien qué es lo importante perfecto bueno acá tenemos a alguien que nos envía un audio a través de nuestro eh, canal del chat de WhatsApp nos envía un audio escuchemos a ver de qué se trata porque ya dicen cómo está rayo eh, disculpa querido eh, conversarte aquí una experiencia que estamos viviendo con mi compañera en México. Sabes que estamos hospedados en un hotel donde que el dueño ha falleci o sea, fallecido, pero le han embalsamado y le tienen sentado en la recepción. Y en las noches eh, nos golpea la puerta y, y o sea, hay ruidos extraños. Y eso le preguntamos a la señorita recepcionista y dice que o sea, él habita aquí y que es normal. Pero o sea así es, o sea, y aquí han aprendido a vivir así con el espíritu del, del Señor, ¿no? Y tenás, de aquí esa historia de Rayo, gracias. Eso, Cristian, eh, gracias por tu atención, un saludo para Rolo, para para Cavieres desde acá, desde México, Distrito Federal. Saludos amigos de México, gracias. Bueno, no sé cómo será. Eh, digamos de alguna manera la legislación en otros países en este caso porque eh, si hablamos de tener un cuerpo embalsamado en, en estas circunstancias por lo menos por acá no es permitido no es básicamente o totalmente prohibido qué opina Harold efectivamente eh, ahora recordemos que México tiene una eh, impregnación cultural terrible una cultura esotérica Así de cultura esotérica, ritos a la santa muerte, narcotraficantes que se arrodillan, presidentes ante ellos, así de poderosos son, que tienen también estos ritos mortuorios, el culto a la santa muerte. Entonces, ese tipo de excentricidades es normal que se den en países como en México, que hoy penosamente está en manos de los narcos. Como diría alguien. Dijo algún periodista, nos salvamos de ser como Venezuela, pero ahora ya nadie nos salva de ser como la parte no agradable de México, un tan bello país que en 20 años, luego de la muerte del mayor narco de la historia, Pablo Escobar, el poder fue traspasado a México y ahora México vive una violencia monstruosa y devastadora. Y Ecuador no se queda atrás. Así es, Paul Carrión dice, salud Rayman, en referencia a El Conjuro 3, las películas de terror que dicen que están basadas en hechos reales. ¿Enfocan siempre la verdad estos casos o siempre esconden información? Pregunta, gracias. Bueno, tienen que saber amigos que la mayoría de lo que es películas, lo que es una actuación, una dramatización o algo, no, no es conectado del todo a la realidad, inclusive... Eh, las famosas series que nos relatan la vida de alguien. Por ejemplo, yo estoy siguiendo de cerca a través de Netflix la serie de Luis Miguel. Me parece interesante porque como soy artista, músico también he vivido esta época en la cual hemos sabido de los escándalos eh, y de, las, de los aciertos muy grandes que han tenido estos artistas en la historia y que pues obviamente eh, tienen incluso buena música, ¿no? Eh, como decía la serie o como dice la serie. Los mejores éxitos que sacó Luis Miguel en sus reediciones de los discos romances, que fueron, fueron hechos básicamente por el famoso, ¿cómo es este cantante chiquitico? Armando, Armando Manzanero. Manzanero. Que excelentemente hizo eh, los arreglos, hicieron toda la composición de estos discos que fueron espectaculares en su tiempo, buenos boleros y todo, pero... Eso nosotros sabemos, por ejemplo, porque nos llegaba el disco para escuchar, pero no sabíamos del entorno de qué pasó alrededor del intérprete en este caso, refiriéndonos al tema de la historia, como nos acaba de preguntar acá: si es que lo que dice el conjuro 1, el 2, el 3, actividad paranormal, la bruja de Blair y todas estas cosas, no, no se dice la verdad total en una película y peor si es autobiográfica, porque en este caso eh, quien vende o cede los derechos para la película es el propio Luis Miguel y él no va a sacar sus partes feas o sus partes malas, ¿no? Entonces, eh, mucha crítica hay. Los que se sienten aludidos, quienes estuvieron con él durante la época que se relata esta, esta serie, dicen: No, eso es mentira. Man está mintiendo. Dice: Eso no fue así. Esto fue asado y cocinado. A Armando Manzanero le tenía bronca. A Luis Miguel, si quería darle con el piano, no se podían ver. No le, no le aceptaba, le detestaba. Decían: Y él, obviamente, pues decía que Armando Manzanero era su compositor, que con él grabó el disco, un featuring y todo lo demás. Cuando realmente no es así, porque. Al principio se unieron, pero después básicamente salieron como quien dice dándose de carterazos. Así que, y si hablamos de otras eh, series también autobiográficas que nos relatan parte de lo que ha sido la historia. Entonces ninguna película en la realidad nos va a decir toda la verdad porque tal vez viene siendo un poco decepcionante. Por ejemplo, hay muchos seguidores amigos de este programa. ¿Qué dice acá? Reito eh, y Harold, una pregunta, si ¿sí hay el diablo y Dios, pero si estamos equivocados y no existe ninguno, dice Leonardo Barrera. <laughs> Ahí sí, no estás en nada amigo, hay hipótesis. hablamos de historia. Sí, hay hipótesis, hay teólogos que más bien, por ejemplo en las religiones cristianas ortodoxas griegas, se habla de convertir a todos los espíritus al bien. En filosofía como la espírita se habla de espíritus en proceso de evolución. En la tradición católica se habla de un cielo y del infierno. Entonces, son distintas percepciones bastante interesantes y este históricamente ha sido asumida como una de esas verdades colectivas. Lo interesante es, bajo la luz de la ciencia, mostrar aquellas cosas que el misticismo lo hablaba desde una forma religiosa. No, pues y si es que nos dicen que no existiera, o sea, estamos locos, porque quienes hemos tenido experiencias en ese sentido, ahí sí podríamos decir entonces, la verdad es que sí estamos deschavetados. Les decía hace un momento que hay muchas personas que a veces, obviamente, eh, muchas personas incultas, podría decir yo, se llegan a veces a decepcionar un poco del programa porque dicen, no, es que ya no es lo que era, el programa es que ahí siempre hablaban que de terror y eso es lo lindo, que sí que no, o sea lo in. Y acá hablamos de, de temas muy, eh, a veces constructivos, educativos, es una, es una cosa educativa, formativa, el hablar del misticismo, de, de la existencia de los fenómenos paranormales, cómo es, cómo se da, o sea, a veces hay esa... esa esa digamos decepción de que no sea como pensaban porque a ver una película de terror si no tiene escenas de terror no sirve pues si para eso es la película de terror que tú vayas al cine y estás en un silencio sepulcral de repente la pantalla negra y fa sale la presencia de un espectro y el sonido envolvente de los parlantes pum cosa que la persona así si no quiera salta del miedo pues esa es ese es, digamos, el fin de Hollywood para hacerte una película de terror. Entonces, si te cuenta una historia de cómo yo le vi a, a mi tío cuando cuando murió, después de muerto, lo hablé con él. Entonces, esto para mí es una experiencia mágica. Es para mí una experiencia bonita, linda, que la voy a tener para toda la vida hasta cuando me muera y me encuentre nuevamente con él. Ahí será para mí alimentada de esta manera, pero no ellos quisieran un guión en Hollywood donde aparece no sé su familiar con unas garras y le coge y le dice o le amenaza y le come no tiene nada que ver o sea la película siempre va a tener tal vez un 90 por ciento de ficción y un 10 por ciento de realidad porque obviamente se hace en base a una realidad no es que un guion, un guionista es que veste un erudito un inteligente que se inventa todo y todo está en su mente no es en base a hechos reales bueno y así estamos llegando a la parte final del programa mi estimado Harold muchas gracias por estar con nosotros como siempre cada jueves y domingo su, eh, sus palabras ya en la parte final Harold y nuevamente su contacto para que quienes pues desean eh, ponerse eh, con usted en este tema de eh, regresiones y cosas interesantes con el tema de manejar la energía, también que usted lo hace muy bien. Denos su número, por favor. El número de su servidor, de mi persona, Harold Hernández, es el 0980615824 5824. Repitiendo, mi número de teléfono y de WhatsApp es el 098 5824 Gustoso estaré yo de atenderles con, con homeopatía, digitopuntura y con el tema también importante de eh, justamente las regresiones. Por ahora ha sido un gusto haberles servido. Que el buen Dios les bendiga. Muchos éxitos a todos y cuidémonos que aún seguimos en guerra con el COVID. Muchas gracias, mi estimado Harold. Un abrazo. Eh, estaremos en contacto entonces el próximo día jueves. Bueno, gracias también a las personas que se han conectado con nosotros, que están ya participando para los diferentes sorteos. Eh, no se olviden que este próximo día domingo estaremos sorteando un par de lentes de contacto. Gracias a nuestros grandes eh, amigos de Centro de Especialidades Ópticas, que pues eh, están pendientes también de nuestro programa y que están ya conectados cada jueves y domingos y ahora pues nos traen esta promoción al 0998379826 a ver 0998379826 el número del centro de especialidades ópticas si usted desea hacerse un examen visual si usted quiere tener una visión perfecta hágalo a través de este número del centro de especialidades ópticas que te espera muchísimas gracias a quienes ya están participando para el sorteo este próximo domingo. El jueves que viene también pueden inscribirse a quienes no han logrado todavía registrarse. Los que se han registrado hoy para el sorteo también de la link de la colección y el libro Entrevista con los Espíritus, el próximo jueves lo estaremos sorteando. Muchas gracias a todos por su gentil sintonía, que Dios les bendiga a todos, que sea un inicio de semana positivo, que tengan una semana excelente, sigan cuidándose. En realidad, pues como dijo Harold, seguimos en guerra contra el COVID, ojalá Dios quiera ya podamos vacunarnos próximamente. Pero sigan por favor cuidándose. Una excelente semana para todos. Gracias a nuestra coordinadora María José Chávez, a todo el público que se conecta con nosotros. Eh, saludos a Luis Carrera que nos envía bendiciones desde Guayaquil. Saludos amigos allá en la Perla del Pacífico. Qué gusto grande conectarnos con mucha gente de nuestro país y de fuera en esta programación. Muchas, muchas gracias. Si Dios quiere, miércoles próximo, 20 horas 30, Radiovisión. Eh, también nos puede ver en Facebook Live. y de jueves y domingo, 21 horas en punto, aquí en Las Puertas del Terror. Un programa que llegó para quedarse. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Las Puertas del Terror. Te esperamos con más del apasionante mundo del misterio. Junto a Rayomán y Harold Hernández. Las Puertas del Terror.